Hola, bienvenidos al canal de Araubi, soy Araubi, como era fácil adivinar, y hoy vamos a terminar la vida del crimen Extensum, recién salida del horno este 2016, de tal manera que ha salido ayer, hoy es sábado mientras grabo esto, el viernes 25 de marzo de 2016 es cuando ha salido a descarga, o sea, se ha podido descargar, como veis, un remake de la abadía, pero ampliado, en este caso basado también en el libro del nombre de la rosa y en la película del mismo título del nombre de la rosa de Jean-Jacques Hanaud, como ponía, y evidentemente lo he cogido con tantas ganas que el mismo día ya lo he terminado, ya me he puesto a dar garbeos por toda la abadía, a conocer la nueva abadía, una abadía que, bueno, ya iré explicando, que básicamente es la misma pero ampliada, con más detalles, pero el armazón es la original, desde luego. Bueno, realizado por Manuel Pazos y Daniel Celemín, como digo. Daniel Celemín, un grafista que a mí personalmente me gusta mucho, de otros remakes como el de Surfed. Muy, muy adecuado, muy, muy estilo clásico, pero a la vez moderno. Yo digo, me encanta su estilo. Y Manuel Pazos, que sinceramente difícilmente encontraríamos a alguien más adecuado que él para realizar este remake, homenaje, extensión, como en el juego. Y voy a jugarlo mientras comento, así puedo comentar alguna cosilla más e irme parando. Bueno, voy a darle a la tecla para que empiece. Y vemos cómo suena de fondo la música, que también sonaba en el original, y el pergamino es exactamente igual al original. Vale, mientras se va escribiendo, pues vamos a ir comentando un poquillo. Lo primero es que, evidentemente, esto se va a publicar el 27 de marzo, domingo 27 de marzo, solo dos días después de que salga el juego, por lo cual lo primero que me gustaría recomendaros encarecidamente, que si tenéis la mínima intención de jugarlo, evidentemente que no veáis esta guía hasta terminar el juego, o que lo uséis como ayuda para resolver algún atasco que tengáis. Es una recomendación que os doy porque el juego merece mucho la pena, este remake merece muchísimo la pena, y sería una lástima que no lo disfrutéis por ver ya todo lo que sucede en el juego. De todas formas, ya os lo iré comentando, que hay partes que parece que tienen como mensajitos ocultos. Tengo que investigar un poco más a ver si hay más mensajes. Y es algo muy curioso y que denota también el conocimiento que tienen de la abadía, y ya explicaré también el porqué. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en la abadía del crimen Extensum? Pues, como os decía al principio, es el armazón original, la base es la original, el juego original, solo que, como ya explicaba en su momento, tenemos el libro, luego venía la película que, digamos, desarbolaba un poco el libro, en el sentido de que quitaba algún personaje, quitaba situaciones, quitaba hasta muertes. Por ejemplo, la del propio Abad que sucedía el último día, y digamos, trazaba su propio camino para pasar a imágenes lo que Humberto Eco había dejado en palabras. Bueno, ya veis que sigue siendo Fray Guillermo de Ockham, eso no respeta, no cambia a Fray Guillermo de Baskerville, como es el nombre de la novela, sino que sigue siendo Fray Guillermo de Ockham, personaje que realmente sí que existió, de la famosa navaja de Ockham. Luego venía el juego, que desbozaba todavía más en la película, quitaba muchos más personajes, dejando los, digamos, los imprescindibles para crear una trama jugable. De todas formas, que prácticamente estamos solo los que morían y el Abad y nosotros y Bernardo Gui, porque era necesario para la trama en cierto momento. Y entonces lo que hace este juego es recuperar muchos de los personajes, muchas de las situaciones que veíamos en el libro y veíamos en la película y leíamos en el libro, perdón, complementar el juego original, darle una mayor trama y arreglar
o hacer más amable, digamos, situaciones del juego original, conceptos del juego original, como el control. El control puede ser el mismo, yo voy a jugar al mismo de siempre. El direccional, el de hacia arriba, avanzo, izquierda, derecha, giro, hacia atrás, controla, Atsu. Barra desplazadora para... En este caso para situaciones, en el juego original era para dejar objetos, aquí no vale para eso, no puedes dejar objetos, no vale para nada. Realmente en el juego original tampoco valía para prácticamente nada. Entonces eso se cambia. Hay alguna tecla nueva que ya os iré comentando, porque hay objetos nuevos también. Algunos se eliminan. Que yo sepa, no se puede entrar en la habitación del abad, por ejemplo. Cosa que en el original sí que se podía. Perdón. Como decía, en el original sí que se podía. Pero aquí en este remake, al menos que yo sepa, no. La verdad es que podría probar, porque una de las llaves tiene pinta de, a lo mejor, ser llave maestra de poder hacerlo. O sea, poder entrar en la habitación del abad. Y ya nos por aquí, basado en la obra de Paco Menéndez y Juan del Cam, los autores originales que merecen todos los respetos. Desgraciadamente solo tenemos a Juan del Cam vivo a día de hoy, que nos pueda seguir contando anécdotas según se va acordando, y su frágil memoria, como él mismo la llama, vaya recordando pequeños detalles. Dedicado a la memoria, evidentemente, de Paco Menéndez, que nos dejó, creo que fuera en 1999, y de Humberto Eco, que recientemente nos ha dejado, como ya dejé constancia en un vídeo anterior. Y vamos a empezar. Vamos a darle a Enter. Como digo, vamos a ir primero al menú. Tenemos varias opciones. Podemos ir a pantalla completa. No lo tengo en pantalla completa porque no me he grabado bien con Flaps. Entonces estoy dando con Camtasia y tengo que ponerla sin ventana. Pero bueno, no vais a notar diferencia. Control clásico, que va a ser el que yo ejecute. Control direccional o control clásico. Control direccional podéis jugar hasta con ratón, manejando y dándole la orden a Fede Guillermo para que se mueva donde le digáis. Yo, como digo, voy a seguir con el control clásico, al que estoy habituado y con el que me llevo bien. Y no tengo problemas. Quitar música, no lo dejaría. Voces y SFX, por ejemplo, los pájaros que estáis oyendo ahora mismo, yo también lo dejaría, evidentemente. Y mostrar extras. Eso van a ser dos iconos que vais a ver en la parte superior derecha, que os comentaré en cuanto salga. Grabar partida, muy útil. Tengo una partida grabada. No tengo dos, porque ayer estuve haciendo pruebas para poder hacer una partida más o menos ágil. Voy a machacar las dos. Y me vais a ver que de vez en cuando voy a grabar. Bueno, voy a ir empezando. De vez en cuando voy a ir grabando. Pero más que nada porque ellos, los mismos autores, dicen que aún falta por pulir algún detalle. Entonces puede haber algún momento en el que se os atasque el juego, en el sentido de que no se hallan las rutas correctamente. Tiene algún fallo. Y por eso es mejor curarnos en salud y grabar de vez en cuando. Bueno, aquí la primera diferencia respecto al juego original, pero sí que respeta la novela y el libro, es que no es el abad que nos recibe y nos guía hasta la celda, hasta nuestra celda, sino que es Remigio, el cillerero. ¿Cillerero o cirellero? Cillerero, sí, cillerero. Quien nos va más o menos guiando un poco. Bueno, si oís... Vaya, ahora se ha callado. Bueno, el siguiente que hable os explicaré. Esto es el claustro. Esto ya lo veíamos en la vida original. Justo hace un momento. Veis que tiene como eso un murmullo. Solo respeta del juego original, que también tiene un murmullo que era más grave o más agudo. Depende del personaje que grabase. O sea, que estuviese hablando, perdón. Y ahora veis cómo aparece en el personaje que habla. En este caso sí, Guillermo de Ockham ya no es mudo como en el juego original. Habla, tiene inteligencia propia. Porque al final en el juego, en la vida del crimen de Paco y de Juan del Can y Paco Menéndez, parecía que poco menos que aceptaba de puñetera casualidad, porque no hablaba en todo el juego. Bueno, esta es nuestra celda, la misma situación. El abazo es pedido adentro. Vamos a entrar y vamos a ver. Eso es, primera secuencia, ya veis que se achata, se ponen 16 novenos para irnos explicando. Bueno,
Esto lo recordaréis del libro de la película, que cuando llegábamos a nuestra celda, llegaba el abad, no nos estaba esperando, sino que llegaba y nos empezaba a explicar que Adelmo, un fraile de la abadía, había fallecido recientemente cayendo supuestamente desde una ventana del torreón este, como nos dice aquí. Y Fe Guillermo le pregunta si ha sido enterrado para que implícitamente nos diga si se ha suicidado. Como él mismo nos va a decir ahora, si se hubiera suicidado no habría sido enterrado en Tierra Santa. Entonces él infiere de esto que no ha sido un suicidio, sino que él piensa que ha sido un asesinato, sobre todo porque la ventana por la que supuestamente se ha tirado o caído o lo han lanzado estaba cerrada, por lo cual no había acceso a ella, por lo que pone no se puede abrir, no hay acceso, y él supone que hay un crimen. Este crimen no lo vamos a resolver en el juego, en la historia en general sí que se resuelve, de tal forma que era tan simple como que se había lanzado desde una ventana, no desde la que tenía justo debajo donde había aterrizado, sino más hacia allí, y había ido rodando hasta la posición final, dejando hasta un riego de sangre. Muy listos no eran los monjes, desde luego. Así que, en este caso, pues no vamos a tener que resolver la muerte de Adelmo. Nos dicen nuestros límites que vamos a tener en la investigación, los que ya conocemos, podemos preguntar, podemos hacer de todo, pero no podemos ir a donde queramos porque la biblioteca es un lugar prohibido que nos lo van a decir más. Y habrá zonas que tampoco nos dejen ir. Bueno, y ahora empezará ya nuestra investigación en un juego que va a ser mucho más amable que el juego original, ya lo iréis viendo, de tal forma que hay muchas veces que hasta que no hagáis cierta situación que necesitáis para avanzar en la historia, no va a poder seguir el juego, se va a quedar indefinidamente. Y antes de hacer las primeras investigaciones, hablar con las primeras personas, vamos a hacer una cosita. ¿Veis? Bueno, está hablando de un cartino de acá sale, que aquí sí que sale. Si lo sabes de la película, es el monje que parecía tumbado, tirado literalmente frente a la Virgen, rezándole. Y que luego hacía unas caricias un poco extrañas en Archo. Bueno, vemos. Vamos a ver el primer detallito del juego respecto a conocimiento de la abadía que tiene Manuel Pazos y Daniel Fermín. Esta estructura de aquí, que estaba en el original, que en el original no se sabía muy bien para qué era. Pues como no se sabía muy bien para qué era, tenemos el detalle de que nos acercamos y nos dice que no alcanzaba el final de las escaleras, está demasiado oscuro. Hay otros detalles más como este, en el que obras arquitectónicas, digamos, que en el original yo por lo menos me preguntaba, hay una sobre todo que me ha encantado que me den una solución, que en el original no nos resolvía para qué valía, o sea que parecía esta. Bueno, os voy a dar la segunda, mira. Es aquí donde la iglesia, por cierto, en la situación de la iglesia es mucho más intuitiva aquí, porque tenemos estos asientos, ya tenemos que poner unos asientos. Y había también esta estructura, que también estaba original, que te podías subir a ella, pero decías, ¿para qué narices está? Bueno, pues nos vamos por aquí. Por cierto, esta es la sala de las reliquias, llegaremos a ella más adelante. Y cuando llegamos aquí, pues nos da un pequeño mensajito. Desde aquí podrían oírme en toda la nave central. Esto seguramente viene a que en la película vemos a Fray Jorge subido en este atril, o por lo menos parece que es este atril, desde lo cual nos pega un sermonazo cuando muere Malaquías. Así que por ahí, bueno, ahí está la Virgen, y este es Ubertino da Casale. Este va a ser un diálogo calcado a la película, ya os lo digo, en el que Ubertino nos dice que anda el demonio por aquí suelto. Bueno, Atso ya veis que está mirando para otro lado. Y como digo, para avanzar de tiempo, en este caso no va por tiempo, sino que hay que... Bueno, en el juego original había momentos, por ejemplo, había momentos en que Severino venía a buscaros para hablar con vosotros. Y en cuanto os encontraba, hablaba, soltaba la parrafada, acababa el tiempo, ibais al refectorio, ibais a la iglesia. En este caso, sí que se sigue esa mecánica, es decir, tenéis que cumplir una serie de objetivos, tenéis que hacer una serie de cosas para que el tiempo avance. Nunca va a haber tiempo que se acabe simplemente por tiempo, porque transcurre el tiempo, sino que vais a tener que seguir una serie
de mecánicas. Bueno, como digo, diálogo que ya conocemos de la película, del libro. Aunque Ubertino en este caso es más un añadido para... No va a tener mucha influencia en el juego realmente, o sea, no nos va a dar ningún objeto, no... Alguna pistilla, no, nos va a dar una pistilla más adelante, ya lo veréis. Pero tampoco es algo determinante, digamos, pero bueno, es evidentemente un detalle que se agradece que se complemente. Bueno, ya hemos visto a Ubertino y nos vamos a ir a visitar al que ya en el juego original era nuestro mejor amigo en la abadía, que no era otro que el Herbolario Severino. Y aquí sigue siendo el amigo, el amiguete que nos va a ayudar más que nadie en la abadía. Bueno, vamos a ir a un pozo importante. Ahí viene Severino. Vamos a grabar partida aquí por si acaso. Yo digo que de vez en cuando voy a grabar por si las moscas, porque ya digo que eso lo irán, harán parche seguramente posteriormente, irán puliendo. Bueno, ahora se nos va, vamos a esperarlo aquí. Mira la gallina que baja, ahí el huerto de Severino con sus plantas medicinales, y lo vamos a esperar porque el siguiente objetivo para que el tiempo avance va a ser precisamente hablar con Severino. Pasa que ahora parece que no tiene ganas de cháchara. Vamos a pisarle un poco el sembrado, ¿no? Queda este monje, este sospechoso que siempre va así con la capucha, no sé quién es. Aquí estamos. ¡Ay! Ven aquí. Aquí está, Severino, el padre Herbolario. Como ya sabíamos. Bueno, no lo he comentado, pero ya veis que los personajes están basados totalmente en la película. Bueno, este es Sean Connery, desde luego. Sean Connery que no... Realmente no se parece mucho al Fray Guillermo que nos daba el libro. Eso seguramente ya lo comenté en el vídeo anterior, pero bueno, he comentado otra vez, no se parece al del libro, que sería así más enjuto, más de nariz aguileña, alto, muy bastante delgado, pelo muy muy moreno, si no recuerdo mal era de pelo, el pelo era negro totalmente, de nariz aguileña. Desde luego no era tan guapo como el canoso y atractivo de Sean Connery en su edad madura. Y mientras Severino nos va contando lo que sabe, con toda su buena voluntad, nos va a hacer un paseo por la abadía para enseñarnos distintas localizaciones. Nos sabe un poco de Adelmo. Aquí va, mira, ahí va Salvatore, que lo echábamos de menos en el juego. Ahora sí que tenemos a Salvatore. También nos va a ser útil. Y tenemos alguna... algún pequeño diálogo con él que no es imprescindible para el juego, pero está bien. Ya digo que hay pequeños lugares donde nos dan pequeños diálogos o pequeñas descripciones que no tenemos por qué ver, pero ayuda. Bueno, este es el refectorio, aquí es donde vamos a tener que ir a comer. Si dice él, nos debe venir a la hora de comida. Si os acordáis, aquí ya nos dice dónde tenemos que sentarnos. Ya nos da la pista, ya nos da la ayuda. La iglesia también es muy evidente donde tenemos que sentar. Evidentemente al lado de nuestro novicio, vamos a dejarnos un hueco. Y como somos un huésped importante, tal como reza que nos pongamos a la derecha del abad en la comida, pues nos ponemos más cerca del abad que nuestro novicio. Y ya tendremos la pista. Bueno, está la cocina de la abadía, por aquí va a andar Remigio, que lo vamos a necesitar. Remigio, que va a ser un personaje mucho más agradable que en película y libro, no va a tener esa reticencia a ayudarnos inicial, que sí que tenía. Aquí no, aquí va a ser, como digo, va a ser mucho más amable y nos va a ayudar. Bueno, tenemos que ir al refectorio, no nos queda muy lejos. Ya veis, en cuanto hemos hablado con Severino, ha avanzado. Bueno, veis ese icono de arriba a la derecha, ese icono nuevo. Eso indica que veis un cinematógrafo del año de la polca. Bueno, nos quedamos en el sitio y eso indica que ahora sí nos quedamos parados. Igual que sucede si en el juego original, al quedarnos parados, se nos va a ir la cámara a otro sitio y vamos a ver una escena o vamos a ver a alguien en movimiento. En este caso el abad, que viene para oficiar la comida y para sentarnos a todos en la mesa. Bueno, vemos el marcador abajo a la izquierda, nos va marcando igual que el original, día 1 sexta, irá avanzando.
recuadros de objetos más numerosos que en el anterior, pero tiene explicación. Hay objetos nuevos y están los viejos, menos la llave de lavar que decía, y la barra de obsequio, la famosa barra de obsequio. Bueno, aquí nos van sirviendo el marisquito, las vieiras, los percebes y tal, comida frugal, como no puede ser menos para unos monjes. Hermanos, ahí nos presenta a los habitantes de la abadía. Nos va a poner como investigador oficial de todo lo que va a suceder. Nos pide colaboración, no lo vamos a tener demasiado, podemos comer, ¿vale? Subamos al escritorio, ya nos da la pista de lo que tenemos que hacer ahora. Pero como digo, en el principio nos decía que podamos preguntar, realmente no podemos preguntar. O sea, no tenemos la opción de estilo aventura gráfica de elegir preguntas ni nada, o sea, eso también se respeta al original, sino que vamos a tener que hacer. Bueno, otra cosilla, esta habitación de aquí, también en el juego original, pues había esta estructura que yo me metía adentro y decía yo, pero esto para qué nadie sirve, porque digo, a ver si va a haber una entrada secreta por aquí. Bueno, pues también como buen conocedor del juego, supongo que en algún momento Manuel Pazos se habrá hecho la misma pregunta y aquí pues nos metemos y nos resuelve. Esta chimenea resulta que es una chimenea. Yo en su día no sabía para qué nadie servía, pero ya veis, sirve para calentar el escritorio. En el libro creo que da la descripción, habla de que el escritorio efectivamente se calienta con una chimenea inferior, que es la que calienta el suelo. Y evita así que se congelen de frío. Pues nada, vamos a ir al escritorio a investigar. Pero antes de irnos al escritorio, tengo por aquí una chuleta para ir lo más rápido posible y separarnos. Bueno, aquí vamos a ver unos objetos nuevos. Decía que había algo nuevo, nos vamos a acercar. Este casi me lo salto en su momento. Atsu, con este pergamino y este carboncillo podrías hacer un mapa. Así que si se lo dice Atsu, a su trabajo. Y ya tenemos un mapa. Bueno, veis que ha cogido Atsu el mapa y sin embargo lo marca, cosa que originalmente no, los objetos que cogía Atsu no aparecían, por eso la ampliación de hueco. Eso y que las llaves que cojamos se van a ir acumulando en la última ranura. Por lo cual, bueno, ahora si damos a la tecla Enter, ahora que tenemos el carboncillo, veis, se va generando el mapa. Prácticamente no, bueno, sí, lo voy a ir viendo para señalaros en qué puesto, en qué posición está cada lugar importante para que lo veáis. Bueno, aquí creo que era aquí. Eso. ¿Veis? Desde aquí puedo ver la entrada de la abadía y el huerto de Severino. Veis que hay sitios, seguramente no he encontrado todos, pero hay sitios donde os da mensajitos que no tenéis por qué ver, pero complementa, como digo, lo que es la arquitectura de la abadía, os da explicaciones. Yo por lo menos hay muchos sitios que yo me preguntaba en la estructura original, ¿para qué valían? O sea, ¿para qué estaban? Pues seguramente, como digo, Manuel Pazos y Daniel Celemín se preguntaron lo mismo en su momento y aquí aprovechan para contestar. Bueno, ahí tenemos a Berengario, que se nota bien su... el hombre de cara de luna, como nos decían en la película y libro, así que lo reconocemos perfectamente con su rostro de blanquecino, eso se parece a mí, que soy blanco como la leche, se me lo han dicho, y nos va a enseñar la mesa de Adel. Bueno, vamos a ver si aquí hubo una vez que se me colgó, pero era porque eso, entré por un lateral y digamos que puse Atsu en mal sitio, de tal forma que al moverse Fray Guillermo, Atsu me bloqueaba el camino aquí, a la mesa de Adelmo, y nunca llegaba hasta el final. Ahora entraremos en una de las escenas más míticas de la película, en la que, igual que ahora, tiene un gran sentido del humor, sí. Un asno enseñando las escrituras a los obispos. Fray Guillermo se ríe, en la película Fray Guillermo no se ríe, pero bueno, sí que se rían el resto de monjes. Berengario, perdón que no me sale el nombre, Berengario, el monje del fondo también, que va a ser Nicola el Herrero, por cierto, ya soy antes. Y entonces llega aquí el abad Fray Jorge de Burgos, creo que ya lo decía, Fray Jorge de Burgos, que muy posiblemente está basado en Jorge Luis Borges, por la mala uva, por quedarse ciego. Y nos echa la bronca por reírnos, porque un monje no debe reír.
No sé si habrá aquí un mensaje subliminal en esto que nos va a decir ahora Jorge. La risa deforma los facciones y hace que los hombres parezcan monos. Y aquí no sé si se para el monos para llamarnos monos o simplemente que no. No, evidentemente no cabía, pero bueno, me hacía gracia ver el monos tan separado así, solo como si nos estuviera llamando monos. Ahí, Jorge de Burgos. Entonces, como digo, es una de las escenas más míticas de la película, que Jorge nos echa. Tenemos un diálogo sobre la risa, que al final va a ser tema fundamental de la historia. De la risa, de la observación del saber, de si las abadías tenían que custodiar los libros y no expandirlos, no expandir la cultura, no dar fácil acceso, sino que tenían que ser cuidados como obras de arte y dejar su acceso únicamente a eruditos, dejando el resto de la plebe fuera de la cultura, digamos, fuera del saber. Evidentemente, una forma muy fácil de controlar a las masas, de hacer que accedan solo a lo que a ti te interesa. Bueno, ya que hablamos del segundo libro de la poética de Aristóteles, que en el libro era el libro envenenado. Aquí va a ser otro, y lo explicaré en su momento cuando lleguemos hasta el final del juego, porque tiene su pequeña historia. Aquí ya termina, se enfada mucho, como vemos, y se va. Bueno, cuando se vaya Jorge de Burgos, que ya no lo vamos a volver a ver hasta el final. Bueno, aquí se nos acerca este personaje nuevo. Soy Nicola el Vidriero, o Nicola el Herrero también, más bien. Y él ha visto que usábamos nuestras gafas para leer, ojos de vidrio, como le llama él. Y al igual que en el libro, pues le pide información. Bueno, en el libro Nicola aparece bastante, va a ser un personaje importante en el libro. En la película no aparece, que... No, en la película lo eliminan. Aquí me parece un gran acierto recuperarlo. El personaje que más he hecho en falta que ya echaba en falta en su momento en película y juego, que he hecho en falta de libro, es Vencio de Uppsala, que ya había comentado que es un monje que muy perspicaz, tanto o más que Fray Guillermo, de tal forma que resuelve el misterio de la abadía antes que Fray Guillermo. Bueno, también llevaba más tiempo allí, evidentemente, tenía más datos que Fray Guillermo, porque aquí, si algo tiene esta abadía, es que se envuelve de misterio y los monjes no cuentan todo lo que saben nunca, por miedo, más que nada. Y ahora que ya hemos ido al escritorio, pues vamos a hacer caso al herrero, que le llama vidriero. Yo creo que era herrero. Tiene más sentido que... Aunque también se encargaba de hacer los vidrios de la abadía, de decorar los vidrios. Pero vamos a ir a visitarle. Ah, mira, aquí está. A ver si cojo a Severino. A Salvatore, ¿veis? Esto es una situación también. La primera vez que veis a... Bueno, ahí va todavía Nicola el Herrero, así que Nicola el Vidriero. Seguramente le voy a llamar Herrero más de una vez, tengo la costumbre de eso. Se me ha quedado. Y tenemos esta conversación sobre Penitencia Agite, que también os acordaréis de ella, en el que Salvatore se identifica sin querer como dulcinista. Se quedó de Feo y Dulcino, que fue un monje que tenía su propia secta, la secta de los dulcinistas, como le dice aquí, que se iban dedicando a matar orondos obispos por ahí delante. Salvatore, el hombre que habla las mil lenguas, todas mezcladas a la vez, fruto de haber vivido aquí allá de joven, de niño, y ha hecho su propia amalgama para hacer su propio idioma. Bueno, ahí se va. Otro detallito, creo que no es necesario para... Ah, bueno, acabo de hacer una cosilla, te lo voy a explicar ahora. Creo que no es necesario para la aventura. Bueno, fijaos en esto de ahora, ¿veis? Yo voy recto. Yo solo voy a dar la tecla hacia adelante, que es para avanzar, y... ¿Veis? Él solo esquiva. Es otra mejora que tiene respecto al original. Bueno, vemos los copos de nieve, como está nevando en la abadía. Otra mejora con respecto al original, en el que Fray Guillermo esquiva cuando vemos hacia una esquina y no hay que avanzar mucho. Bueno, vamos allá. Aquí está el taller. Aquí os dice
hace, repara las vidrieras, las hace también, realiza algunos trabajos y nos pide los Oculi de Vitro con cápsula, tal cual lo llamaban originalmente. Se lo enseñamos, él se va a quedar con la copia, como suele decir, va a cogerle ya el... le va a coger la matrícula aquí al inventito y va a ser fundamental para que en el futuro nos ayude. Aquí el avance, efectivamente, en aquella época cualquier avance científico se le llamaban magia diabólica. Solo unos pocos eruditos podían entender que aquello era un avance científico sin más. Otro tema recurrente en la novela también, esto, los avances, el saber. Incluso nos hablan de escritores árabes que muy doctos en plantas, como Severino, que lo dice solo a gente muy señalada, como a Fray Guillermo, gente que ya, digamos, ya tiene una educación que le permite saber que aquello no es obra del demonio ni magia potagia, estilo Tamariz. O más bien magia negra. Y evidentemente el libro pues es, no sé, es como un microcosmos de la Edad Media concentrado en una pequeña abadía con monjes de todas las nacionalidades prácticamente, y en un pequeño espacio nos relatarán la situación mundial representado, como digo, en la abadía. Más aún cuando entramos en la biblioteca, que es un mapa mundi del mundo con los 100 reinos. Aquí no va a suceder eso. Aquí la biblioteca, ya os avanzo que no va a ser tan complicado como en el original, porque vamos a tener ayuda, no del mapa de momento, vamos a poder hacer mapa. Por cierto, os dije que os iba diciendo esta cada cosa. Vamos a sacar el mapa, ya veis, está abajo a la derecha, más o menos este. Bueno, ya hemos hablado con Nicola y nos vamos. Y al poco de irnos vuelven a sonar las campanas y nos tenemos que ir a la iglesia. Aquí que nos vamos, aquí que encaramos la recta final, porque sí, he vuelto a hacer carreras como hacía en el original con los monjes. Hay cosas que no se pierden. Dejamos pasar a nuestro novicio. Vamos a grabar aquí por si acaso. Ya os digo, voy a grabar de vez en cuando porque hay peligro de que en algún momento esto se atasque. Ya digo que seguramente ya lo irán arreglando poco a poco. Y de momento, como digo, ellos mismos recomiendan grabar bastante a menudo para evitar situaciones engorrosas de que se quede. A mí ya me pasó la primera vez que jugué, como digo. Hay un momento en que Salvatore, antes si os fijasteis, entraba en una celda. Bueno, no lo habéis visto. Bueno, cerca de la celda de Severino hay lo que es el almacén. Él entra ahí cada poco en su ruta. Si yo investigando a ver si podía abrir esa puerta, justo vino Salvatore por detrás y me dejó encerrado entre la puerta y... entre la puerta y Salvatore. O sea que en el medio no podía avanzar, porque justo tenía muro a derecha e izquierda. O sea, no tenía sitio. Este es Malaquías, que este, la verdad es que es el que menos me recuerda al personaje de la película, o sea, el que menos me recuerda la cara al personaje de la película. El abad es calcado, Feguillermo es calcado, Atso no tanto, pero bueno, tiene cara de Pánfilo, o sea, que se lo perdonamos. Berengario, pues también, o sea, lo ves con ese color tan pálido, se le ve. Salvatore, dentro de lo que cabe, era difícil hacer algo tan deforme en unos sprites tan, digamos, tan pequeños. Y aquí viene Malaquías con su cara de mala hostia. Oremos. Pues venga, oremos. Y vámonos a nuestras celdas. El camino es el de siempre. No hace falta que me lo recuerde. Me lo conozco perfectamente del juego original. Y aquí ya estoy haciendo carreras, adelantando a Malaquías por el exterior. Mira, ahí he rectificado que me he hecho solo. Y vamos a esperar. Y vamos a llegar a la famosa noche. Y aquí no nos va a preguntar Atso si queremos dormir. El propio juego nos va a decir lo que tenemos que hacer para dormir cuando queramos. Vamos a tener que salir casi todas las noches, algo que no me gustaba en el original porque me ponía muy nervioso. Pero aquí
Vamos a hacerlo. Me voy a ahorrar una noche, eso sí. Cuando quiera dormir me colocaré junto a la cama. Pues eso vamos a hacer. Esperamos aquí. Estamos muy cansados en nuestro primer día. No hace falta salir a investigar hoy. Así que nos levantamos. Y qué mejor que una buena misa mañanera. Pues un buen desayuno, pero bueno. Aquí tenemos vida frugal. Como digo, solo marisquito y percebes a la comida. Luego ya le tiraremos las cabezas de las gambas a los campesinos para que chupen los ojos. Porque previamente las habíamos chupado ya nosotros, evidentemente. Y esperamos a que todos se coloquen en posición. Eso es, parece que no falla nada. Bien. Ahí está Salvatore, qué majo Salvatore. Venancio se retrasa, qué extraño. Y aquí viene aquí el pájaro de mal agüero este. Venid, ha aparecido un cadáver en la pocilga. Sí, aquí vamos a poder seguirme, Fray Guillermo, vamos. Pues vamos a seguirle. Porque ayer, entrenando, o sea, mirando, cogiendo datos del juego para hacerlo en una ruta lo más corta posible, pues... cuando me echó el avión Calabaz, os dice lo de os ordeno que vengáis cada vez que os retraséis, como era previsible, como era deseable incluso que lo haga. Por favor, que no nos falte eso, que no nos falte la va dando el coñazo. Venga, pasa, hombre. Pues ocurrió un error, cuando me echó la bronca, al llegar, apareció, en vez de la conversación que tocaba, apareció una conversación anterior del juego. O sea, se produjo ahí un error. Así que vamos a intentar ir cerquita para ver la conversación que el juego prevé que tenga. Ahí está, Río Santo es Venancio. Ahí lo hemos metido en la tinaja de sangre de cerdo, de vino. Era vino de sangre, era de sangre, era de sangre, perdón. Aquí es donde degollan los cerdos y los de sangre. Y aquí, como bien dice, pues es evidente que no se ha suicidado, que alguien lo ha metido aquí. Aunque, como sabemos, como ya tenemos que saber por haber visto y leído, realmente apareció muerto en otra estancia. Y lo trajo aquí Berengario al asustarse. Bueno, ahí tenemos la autopsia. Aquí Aso aguanta como un campeón. Mientras Severino va inspeccionando. Bueno, veis abajo a la derecha, ahí están los guantes. Mira, el gráfico es idéntico al original. Ahí están nuestros queridos guantes que vamos a buscar y no vamos a conseguir casi hasta el final. Aquí Fray Guillermo ya dice que ha tenido que ser envenenado y luego tirado a la tinaja. Podría ser. Vamos a ir avanzando un poquito más rápido. Si no, el vídeo se me va a hacer enorme. Bueno, aquí Xénico, si en dosis pequeñas es un buen remedio para los trastornos, pero en dosis no tan pequeñas, que produce la muerte. Trastornos mentales, eso. Aquí remozado la celda de Severino. Veis que hay una habitación contigua que son los baños, las termas, los baños, que visitaremos, evidentemente. Ay, perdón, que me paro un momento. Esa mesa, así justo detrás de Severino, hay una mesa con un objeto negro. Es lo que nos está diciendo que es una, la magnetita, un mineral muy poco común, un magnético, evidentemente. Ya iremos a por él, ya lo conseguiremos, no os preocupéis. ¿Cuál es la labor de este hombre? Vamos a avanzar un poquito. Nuestro mejor devoto de griego, dedicado enteramente a las obras de Aristóteles. Tenía buena relación con el joven y bello Adelmo. Desde luego, trabajaban juntos en el escritorio, pero era una relación fraternal. Y esos puntos suspensivos nos da a entender que aquí hay relaciones algo más que fraternales por aquí. Si el mismo Severino nos tiene que aclarar que aquí no había metesaca entre ambos, pues es evidente que aquí pasa algo más. Bueno, nos deja en la salida. Y a dos tercia. Y aquí poco más vamos a tener que hacer. Vamos a ir avanzando. Debemos ir al refectorio maestro. Bueno, ya hemos localizado dos objetos que hemos visto en la celda de Severino. Nos hemos quedado con la matrícula de Severino para luego más adelante conseguirlo. Ya veis que esto, una vez termináis, automáticamente ya saltamos al refectorio. Nos aparece otra vez el icono este de... Es uno de los dos iconos añadidos. Pronto veremos el segundo. Ya os explicaré.
y nos indica que si nos paramos veremos una cinemática, que en este caso sea el abad llegando al refectorio. Por cierto, también destacar la música, creo que se llama David Cañadas, creo que es, perdón si me equivoco con el nombre también del responsable de poner la música, muy acertada en todo momento también. Bueno, ahí viene el abad, ahí está la cinemática, nos vamos a él. Nosotros estamos en posición para ponernos otra vez ciegos. Esta vez creo que vamos a tener solomillo regado con un pino cosecha del 35. Y aquí eso nos dice que la biblioteca, pues nanainas, que por la biblioteca no pasa nadie. Solo Malaquías, que para eso es el bibliotecario. Aunque, como ya sabemos, aquí al final la biblioteca va con todo el mundo como el pez de su casa. Déjame pasar, chavalote. Estamos en nona. Y vamos a ir otra vez a insistir en el escritorio. Va por aquí. Va por delante Nicola. Vamos a conseguir alguna pistilla más. También esto muy, muy similar al original. De tal forma que al principio me costaba un poco orientarme. Como veis, tenéis el mapa, ahí tenéis el mapa, ya está prácticamente todo dibujado. No lo voy a usar prácticamente yo nada para guiarme. Bueno, el escritorio, esto es el escritorio. Veis dónde está, veis el punto rojo que es Fray Guillermo, el punto azul que es Atso. Vamos a ir primero por aquí. Estaba la mesa de Adelmo, aunque ahora la que nos interesa la de Venancio, pero bueno, podemos ir por aquí. Y este ya nos dice, lo siento, bueno, no podéis subir a la biblioteca. No nos da más explicaciones, su cara vinagre nos lo dice todo. Así que vamos a pasar de él y vamos a buscar la mesa de Venancio. Aquí está, y está Nicola, que Berengario, que ha desaparecido. No ha desaparecido, no está en su sitio. Le pide que vigile la mesa de Venancio, con el que tiene un libro y un pergamino. Y el mismo Nicolás dice que ese libro no estaba ayer, así que es algo sospechoso que aparecerá. Porque el sistema de esta abadía está en que Malaquías tiene un enorme libro que hace de índice, en el cual cada monje que quiere un libro tiene que pedírselo. Y él es el que entra en la biblioteca, coge el libro dentro del laberinto y nos trae el libro. Bueno, nos está diciendo que hay un osario y hay un altar tallado con 1000 esqueletos. Y hay que hundir los ojos de la cuarta calavera por la izquierda. Eso es algo que vemos en la película perfectamente. Se ve cómo busca el osario, cómo vemos el osario y cómo introduce los ojos en la calavera en cuestión. Eso nos va a hacer permitir acceder. Bueno, ya dice que vamos a necesitar una lámpara, vamos a ir a por ella ahora. Nos va a permitir acceder, como digo, al edificio de la biblioteca y seguir investigando. A ver con Remigio. Vamos a Remigio, a ver con Remigio. Remigio andará por la cocina. Nos vamos a donde hemos venido. Y lo que os decía antes del libro índice. Y luego, a su vez, los libros dentro de ese índice estaban marcados con distintas claves, de tal forma que así restringían el acceso a según qué monjes. Por ejemplo, Venancio tendría acceso a más plantas sobre, o sea, más libros sobre plantas, algunos que estarían marcados como peligrosos, que solo tendría acceso él, y luego estarían los más secretos, que estarían en el final de África, como se dice en Finis Africae, que allí sería donde estarían los libros más potencialmente peligrosos que nadie podría leer, salvo el bibliotecario o si la abad diera permiso. Bueno, esto es la cocina. Esto es donde calientan la comida, que lo vamos a necesitar después. Y vamos a buscar por aquí a Remigio. A ver si anda por aquí, por la despensa. Despensa, que va a ser un lugar muy importante. Si habéis visto la película, ya sabéis por qué. Guiño, guiño. Sí, va a haber ese momento tan importante de la película. Vamos a hablar aquí con Remigio, que llevo aquí, que es bastante majete. Le preguntamos dónde podemos encontrar una lámpara. Y ya veréis el que amablemente nos dice, justo ahora voy a preparar una en la cocina, cogerla si os hace falta. Y no solo eso, sino que si la gastamos,
nos dejará una llena de aceite cada día en el mismo sitio. ¿Y dónde nos la va a dejar? Pues donde estaba originalmente, en el jugo original, como digo. Muchas gracias, hermano, de nada. Bueno, dejemos que hable. Nos, le preguntamos por Berengario, me dijo que iba a dar un paseo por el Claustro, así que vamos a ir al Claustro a hablar con él. Porque, más que nada, porque ahora Remigio nos va a decir que la noche de la muerte de Adelmo, como estamos viendo, pues vio a Berengario haciendo cosillas raras. Más que nada fue a la celda de Berengario, Adelmo. Y después fue a confesarse con Jorge. Así que algo raro pasó allí. Dentro de poco vamos a solucionar lo que pasó allí. Que va a ser un poco porno. Un poco porno. Aunque no lo va a decir implícitamente, explícitamente. O sea, explícitamente no va a decir, pero implícitamente. Perdón, implícitamente va a quedar bastante claro qué es lo que pasó allí. Y si no, ya lo sabemos. Que aquí hay mucho pervertido. Pues nada. Esta habitación que ya la tenemos que conocer del juego de Paco Méndez. Aquí la va a dejar. Vamos a hacer que la coja Atsu. Y aquí tenemos la habitación secreta que ya tenemos allí. Solo que aquí está ampliada. Vemos que hay unas escaleras. Esto es para ser más fidedigno con libro y película. Porque en el libro y película ya podíamos acceder a la biblioteca desde el mismo pasadizo este. Ahora no lo hagáis, ahora no lo hagáis, porque si vamos hasta arriba y llegamos hasta el punto de la biblioteca, indefectiblemente va a venir el abad a perseguiros para echar. Entonces el osario, ahora que ya sabemos la clave, pues ya se abre. ¿Veis? Aquí lo que han añadido, esto es el sitio de los coros, aquí es donde pegaban los cantes, los monjes, en los cantos gregorianos. Eso está muy bien, o sea, han visto perfectamente que estaba al lado del osario y donde cantaban todos ahí los jares. Así que nos vamos por aquí y vamos a ir hasta el claustro a interrogar a Berengario. Si es que nos deja nuestro amable novicio, que no nos deja pasar. Ahí está el confesionario. Donde está el súper. Bueno, esto no es Gran Hermano. El confesionario. Ay, Gran Hermano, qué día acabará. En fin. Bueno, el claustro que andaba por aquí a la derecha. Ya ves que ya tengo prácticamente bien localizado todo lo que es la abadía. Ya digo que partía del juego original. Entonces, una vez asimilas en tu cabeza, digamos, qué corresponde a cada gráfico. O sea, a veces tienes que. Ellos, para que quede algo más realista todavía, pues. Ha habido momentos en los que han tenido que dar otra pinta. Sobre todo de exteriores, o sea, gráficos exteriores. Entonces, a veces tienes que asimilar qué es lo que estás viendo, dónde te amplía. Y una vez lo asimilas, ya te puedes volver a orientar como originalmente. Eso es un punto muy muy a favor del juego también, porque evidentemente para los que estamos conocemos la abadía como la palma de nuestra mano, seguimos orientándonos perfectamente una vez localizamos dos o tres sitios que están cambiados o dos o tres sitios nuevos. Y aquí Fray Guillermo, que amenaza por su pasado inquisidor, sabes que hay muchas maneras de hacer a una persona, le está amenazando con la Inquisición evidentemente, y ella dice que vio a Adelmo aquella noche, pero cuando ya estaba muerto. Pie del barranco, donde no lo vio en el cementerio, caminaba entre las tumbas como un fantasma, como un espectro en este caso. Su rostro era el de un cadáver, el tío estaba pálido ya, aunque bueno, en la situación de verlo ahí vagar entre comillas, pues uno hace que se imagine más de lo que pasó. Y que le dijo, pues estoy condenado, bello maestro, y desapareció. Aquí con lo de bello maestro, Berengario ya se va a delatar. Aquí hay más que palabras entre ambos. Ha habido que ir a Roma y de ahí que Adelmo se fuera a confesar con Fray Jorge. Y Fray Jorge, con lo duro que es, pues esto también es cosa de libro, no de película y tal. Fray Jorge, digamos que lo machaca y lo machaca hasta que hace que se suicide realmente. Esto, como digo, solo lo podemos descubrir en el libro, lo que hace Jorge y cómo machaca a Adelmo. Lo machaca mentalmente de tal forma que él finalmente no encuentra otra salida más que suicidarse ante el tormento que sufre. Así que ya sabemos que aquí hay, como diría Mauricio Colmenero, aquí hay muchos, están todos enfermos de mariconismo.
y sabemos que lo de Adelmo realmente al final ha sido un suicidio. Llegamos a la iglesia. Podemos ver las tumbas. A ver si luego saco un momentito y os enseño dónde están las tumbas. Porque os van... Además os va cambiando el mensaje cada vez que vais. Van añadiéndose tumbas, entonces cambia el mensaje. Está, digamos que está justo ahora a las espaldas de Feridemo por la parte de fuera. ¿Veis a dónde está el punto? Pues estaría más a la izquierda. Bueno, si tengo tiempo después... A ver si una de estas paso cerca y voy un momento y os enseño dónde está. Más que nada por curioso, porque ya os digo que os va dando mensajitos. Hombre, la primera vez que jugué, evidentemente fui varias veces, por si acaso había algo. No. Conociendo el juego original tenéis bastante ganado. Luego ya, el juego os da muchas pistas. El juego es muy amable en ese sentido, es muy actual en ese sentido. No es. Es bastante más difícil quedarse atascado en algún momento. Bastante difícil, se avanza con bastante facilidad, y si no es recorrer la bahía de cada vez hasta que encontréis la situación o el objeto, y en ese momento seguirá avanzando la historia. Bueno, ahí vemos abajo a la derecha, veis la lámpara, ya nos la ha dejado muy amablemente Remigio. Te digo que es mucho más amable que el original. Y ahora, mientras esperamos a Malaquías, en nuestro sitio, bueno, no os lo había dicho, pero bueno, este es el sitio en el que tenéis que estar, al lado de nuestro novicio y más cerca de la abad que muchas otras, como el lugar preeminente, y la aparecerá por detrás, cosa que nos da la pista. Igual que, como digo, ahí vemos que se va la cinemática, aparece en un sitio y luego aparece por detrás del altar, cosa que no debería pasar. Entonces, aquí el juego nos quiere decir dónde está el pasaje secreto y que algo raro pasa ahí, que es el osario que hemos visto antes. Oremos, no vamos a nuestras celdas, pero hoy sí vamos a hacer salidita nocturna. Que nos han dicho que hay muy buen ambiente por este lugar. Así que vamos a ver si pillamos alguna raid. Y nos lo pasamos pipa. Concepto de metal me vendría mejor a mí que una raid, pero bueno. No sé qué gusto sea. Aquí hay unos cuantos gregorianos, creo que sería lo suyo. Vale. Esperamos aquí a nuestro novicio, esperamos a que pase la noche. Acho, vayamos a ver qué era el extraño libro que había sobre la mesa de Venancia. ¡Mira por ahí abajo el encapuchado! Ahí está el encapuchado. ¿Qué tal? ¡Qué susto me metiera en su día, yo con mis 10 años, cuando vi el encapuchado, cuando me atreví a verlo y justo veo pasar el encapuchado por allí! ¡Qué susto! Digo, ¡qué miedo me dio! Claro, con 10 años. Y antes de seguir con eso, mira hacia arriba a la derecha como aparece el abad ahí durmiendo con el moco ahí, típico anime, típico de dibujos animados. Esto nos indica que el abad está durmiendo. Estas ayudas las podemos desactivar, pero bueno, son muy útiles. Mira, ahí va, lo habéis visto. En este juego sí que no podéis llegar a la altura del encapuchado. En el original sí que podéis llegar hasta... Sí que podéis llegar hasta a adelantarlo. En este no. Este va a ir más rápido que nosotros. Y es fundamental que llegue antes que nosotros para que la historia continúe. Bueno, ahí va Atsu, que ya tienes un puntito de luz. Vámonos. Por aquí ya el abad ya no nos persigue. Ya vuelve a dormir. Dentro del pasadizo sí, lo vais a tener que tener en cuenta. Ya lo vais a ver después, que lo que voy a hacer. Y vámonos al escritorio por el único momento que conocemos. Bueno, una cinemática, vamos a quedarnos quietos. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí está el encapuchado. Que llega hasta donde está Livio. Y se lo coge. Desde luego, ese Livio causa sensación en esta abadía. Pues vamos nosotros a investigar. Pero como ya hemos visto, no vamos a tener Livio ya. Pero nos queda el manuscrito de Venancia, que será fundamental para terminar el juego. Vámonos. Por aquí llegamos antes. Escritorium, aquí está, ya os había marcado. Ya veis, torre redonda arriba a la derecha. Sigue por aquí.
Desde luego, este escritorio es mucho más amplio que el juego original, que solo había una mesa que donde estaba el... Bueno, era bastante triste en ese sentido. Vamos allá, cogemos el más bonito. Ya no está. Ha desaparecido el libro de griego que vimos antes, ¿sí? Hemos visto la cinemática, chaval, antes que tú. Ha desaparecido. Solo está el pergamino. Bueno, el pergamino es muy útil. Y ahora vamos a contar con la torpeza de Apso. De Adso, perdón. Es cierto, Adso alguien se lo ha tenido que llevar hace poco. Es probable que incluso que esté, que incluso aún esté aquí. Y Adso ya se empieza a cagar de miedo. ¿Es griego lo que hay en el pergamino? Sí, es griego, pero no lo entiendo bien. La letra es pequeña e irregular. Incluso con mis lentes me cuesta trabajo leer. Así que necesito más luz, acerca la lámpara. Y va Adso, que acerca la lámpara. Cuidado, ¿quieres quemarlo? Y casi lo quema. Lo siento, maestro. He rozado el pergamino con la llama sin querer. Y no sé cómo roce y cómo aparece el alfabeto zodiacal que veíamos ya en la película. Al calentar el pergamino con la llama, han aparecido unos extraños caracteres de color amarillo oscuro. No se parecen a ningún alfabeto, salvo a los nigromantes. Bueno, es el alfabeto zodiacal. ¿Qué ha sido ese ruido? Aquí nos lanzan ahí un objeto para que vayamos por aquí como paletos. Y cuando vemos que aquí ya no hay nadie, nos han engañado. Volvemos rápidamente, rápido, volvamos a la mesa de Venancio. Venga. Y ahí está. Rápido que se va. Vamos a perseguirlo rápidamente. Que hemos visto que se va por aquí. Y vemos que nos han desaparecido las lentes. Efectivamente, nos la ha robado Berengario. Bueno, ya sabéis que el encapuchado es Berengario. Que es el próximo en morir. Eso no descubro nada. Vamos por aquí. A ver si cazamos aquí al señor enmascarado. Cosa que nos va a resultar inútil. Así que lo que vamos a hacer es volver a nuestra celda. Si es que la van nos deja. Míralo como corre el tío. Con lo gordo que está y que bien se mueve. Vamos por aquí. No nos vamos para arriba. No nos interesa. Ahora ya iremos. Vamos a tener que ir para que nos vaya dando pistas sobre el laberinto, por cierto. Pero de momento lo que vamos a hacer es simplemente por esta noche ya está bien. Y vamos a volver a nuestra celda. Ahora se ha despertado, veis que ha desaparecido el icono, es que se ha despertado, pero bueno, ya tenemos el camino franco por aquí. Y vamos a llegar sin ningún problema. Nieva. Qué bonito el efecto de nieve. Aquí no, porque ya estamos a cubierto, evidentemente. Las celdas de los demás monjes. Ahí va el abad, el tío, que ya va. El tío tiene un radar incorporado. A de que lo parió. Bueno, ya está, vamos a dormir, que ya hemos hecho suficiente por esta tercera, por esta noche. Esta segunda noche realmente. Debemos ir a la iglesia. Pues venga, vamos a rezar, que siempre está bien. Ya mejor unas tostadas y un cafelito, pero bueno, nos vamos a tener que conformar con unos rezos. Que levanta el espíritu. El estómago lo deja embotado, pero... Nada, nos ponemos en posición y esperamos a la congregación. Ahí va el amiguete Salvatore. Vale. Ya nos dice que Berengario ha desaparecido. Claro, porque era el encapuchado y el tío ya le está dando alivio. Que hay que contarlo todo. Este abad no se nos entera. Pero realmente el abad sabe bastante más de lo que... de lo que nos quiere contar. Realmente en el libro acabas descubriendo que prácticamente el abad ya lo sabe todo, pero es el miedo lo que lo atenaza, y él lo que espera es que sea otro el que le cuente lo que él ya sabe para tener, digamos, la excusa. Bueno, vámonos por aquí, vamos a echarle una visita aquí a Huertino. Venga, que hace mucho que no lo vemos. Pasa, chavalote. Demasiados muertos, demasiados muertos.
Venga, vámonos de paseo, así vamos avanzando a la siguiente estancia mientras va costando, mientras nos va contando. Con la primera trompeta, el granizo. Ya nos está contando el libro del apocalipsis. Bueno, vamos avanzando. Él nos sigue contando, así que yo voy a aprovechar para seguir yendo hacia el siguiente destino para ir ahorrando tiempo. Es un juego que ya le he dedicado su tiempo. ¿Qué pasa? ¿Más de aquí no vienes? Sí. Y él nos va a dar la pista, que de poco nos va a valer porque va a aparecer él solo. Va a aparecer solo en los baños, pues eso, en ríos y fuentes. Tiene que aparecer la siguiente víctima. Aparecerá en el agua. Vale. Pero en la abadía no hay ríos ni fuentes. No, pero hay baños. ¡Hala, chaval! Bueno, vamos a aprovechar para ir al cementerio, porque no vamos a tener, o sea, por necesidad de guión, digamos, no vamos a tener que ir. Entonces os lo voy a enseñar. Ya digo que según vayáis en distintas situaciones, distintos mensajes os va a ir dando. No es necesario para acabar el juego, como digo, pero complementa la historia. Bueno, ahí va Salvatore, pasa chavalote, ahí está el cementerio, veis dónde estamos, ahí veis los puntos. Y si entramos, pues ahora, por ejemplo, vemos, han enterrado al pobre Venancio junto a Delmo. Veis aquí que está la tierra removida, es el último. Y inicialmente veríamos esta cruz removida, con la cruz de la tierra removida, y esta no estaría. Entonces se va llenando. Cuando muere el siguiente, que será Berengario, aparecerá una cruz más. Así que nada, no han desaparecido nuestras lentes. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar a Nicola para encargárselas. No va a estar en su taller, sino que hasta ahora en Tercia está en el Scriptorium. Así que vamos a subir otra vez al Scriptorium para hablar con Nicola y pedirle que nos fabrique unas nuevas. Aquí se va a complicar. En el libro únicamente tardaba lo suyo el tío, pero acababa. Además, le visitaba varias veces Fray Guillermo para ir. Porque, claro, evidentemente, las lentes tienen que tener, o sea, el vidrio tiene que tener un grosor determinado para que se adapte al ojo de Fray Guillermo. Entonces tiene que hacer un montón de pruebas. Se va a tirar días yendo de vez en cuando Fray Guillermo para seguir haciendo pruebas, mosqueándose con Nicola, porque no la ha acertado con la correcta. Al final se lo agradece evidentemente, porque claro, imaginaos en la época sin saber, de repente encontrarse con este invento de los de las gafas y tener que adaptarte al momento. Bueno, aquí está. Estoy preocupado, hermano. Cualquiera de nosotros puede ser el siguiente. Sí, y tú tienes todas las papeletas. Y aquí vamos a cogernos la llave, ¿veis? Lanzamos a Atsu. Nos adelantamos para que Malaquía se adelante y deje camino libre para Atsu. Y ya en cuanto lo cogemos, ya suena. Las campanas que nos llevan al refectorio. Vámonos, bajamos, giramos. Y el camino al refectorio ya está por aquí. Atsu que se queda ahí pensativo, papando moscas. Tú mismo te voy a ganar la carrera. Y vamos a ocupar nuestro sitio como siempre. ¿Ves? Ahí como lo ha esquivado también automáticamente. Ahí estamos. Y viene Atsu, ya estaba temblando, a ver si se lo voy a grabar porque hace tiempo que no. Mira, aquí se están quedando atascados. Venga. Ahí vamos. Ya os digo, en que va de vez en cuando porque hay peligro de que esto se quede atascado. Podéis comer, comamos. Y ahora sí. No, vamos a ver al maestro vidriero, a Nicola, que va por ahí. Vamos a llegar nosotros antes y lo vamos a esperar porque es lo siguiente que tenemos que hacer. Como digo, hemos perdido las lentes, vamos a tener que encargarle unas.
Aunque aquí para conseguirlos, ya os decía que en el libro pues iba varias veces y tal, pero aquí para conseguirlo vamos a tener que conseguir unos cuantos objetos, un par de objetos más. Ya nos lo irá pidiendo él. Aquí con toda la tropa. Ahí va nuestro amigo Severino. Monje más simpaticón de toda la abadía. El más amable. El más colaborador. El más todo. Nuestro amigo Severino. Bueno, vamos por aquí. Esta es la entrada al taller de Nicola. Venga, nos vamos a poner aquí. Nos esperamos aquí, aquí escondidos, y le damos un susto cuando llegue. Bueno, ya veis dónde está. En los puntos azules, abajo a la derecha, hacia la derecha. Es esta parte. Ahí viene. Venga, que le damos un susto. Vaya, no le ha gustado la verdad. Él sigue lo suyo. Venga, para adentro. Nos adentramos. Venerable hermano, he perdido mis lentes, le decimos. ¿Serías capaz de fabricarme unas nuevas? Lo intentaré encantado, Fray Guillermo, pero tardaré unos días en darles la forma y que los suelen adecuados. Lo sabemos. Además, necesitaré una montura donde colocarlas. Os lo agradezco. Si consigo una montura, os lo haré saber. Pues vamos a tener que buscar una montura. Y ya hablando con Nicola, ya pasa el tiempo y ya nos tenemos que ir a la iglesia. Vámonos, vámonos. Vamos a rezar un poco antes de ir a dormir. Un colacao yo creo que bendiga mejor, pero bueno. Vamos a tener unos rezos para cenar. Ahí viene Atsu. Y nos volvemos a colocar en el mismo sitio. El banco este con la cruz. Vamos a volver a grabar. Y ahí viene Malaquías a cerrar otra vez el portón. Y otra vez a esperar a que aparezca por detrás del altar, por el pasadizo secreto del osario. Y así se una a la congregación y empecemos la fiesta nocturna. Unos cantos y para casa. Ahí va. Bueno, 2 años que han necesitado de trabajo en su tiempo libre. Evidentemente esto no está remunerado. Es más, no acepta ni siquiera. Ya he oído gente que le ha dicho de hacerles un, o sea, de que abrieran el sistema de donativos para recompensarles por su trabajo. No quieren. Sé que la mayor recompensa es jugarlo. A eso estoy. Jugadlo vosotros también, os vuelvo a decir, antes de ver este vídeo, jugadlo. Aunque habrá que pincharles un poco para ver si acaba saliendo una edición física. Habrá que pincharles, como digo, a estos dos fenómenos, a ver si podemos tener una edición física, que yo desde luego la voy a comprar de cabeza. Ojalá. Bueno, oremos y vámonos a nuestra celda. ¿A dormir? No, aquí no se duerme. Va a tener unos ojos de panda espectaculares el tercer día de estar aquí, porque aquí no se duerme, solo hemos dormido el primero. Y ni este ni el anterior vamos a dormir demasiado. Vámonos. Ahí está el abad, que ya está vigilando a ver si nos metemos o no. Vamos, hombre. Y en cuanto caiga la noche, ahí está la noche, volvemos a salir. Cuanto antes salgáis, mejor. Ahora hay una cinemática y os recomiendo que no os paréis a verla. Os recomiendo que no os paréis a verla todavía. Porque si os paráis a verla, el abad va a ir a por vosotros. Aunque estemos parados dentro de la celda, que supuestamente el abad no viene, si nos paramos en este momento, el abad, digamos que va a ser más propicio a levantarse antes de tiempo. Entonces yo lo que os recomiendo es que salgáis disparados, os metáis aquí en el osario, en el pasadizo, lo vamos a atravesar y una vez estemos en lugar seguro, entonces sí, nos vamos a parar y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que todos estabais esperando, que lo sé yo. Bueno, lo que todos estáis esperando está a punto de pasar. Vamos a ir por aquí, salimos, llegamos a la cocina, nos ponemos en lugar seguro, donde el abad no vaya a despertar.
aquí, por ejemplo, y paramos. Y vamos a ver esa cinemática que nos está marcando. Ahí va Salvatore. Y detrás la muchacha. Ha dejado a paso a la muchacha. Y tenemos que esperar a que ella se coloque en posición. Se ubique en un sitio, no que se ponga en posición de lo que estáis pensando. Y una vez ubique, va a continuar esta. Veis, entra por esta puerta, que nosotros no podemos abrir. Por cierto, solo puede abrir ella como que nada, pero nosotros no. Vamos allá. Vale, ya está en el sitio. Así que vamos para adelante. Y aquí nuestro joven Atso, que se nos va a estrenar. En el mejor sentido de la palabra. ¿Has oído eso, Atso? Sí, maestro. Hay alguien en la cocina. Yo vigilaré la entrada al pasadizo. Tú comprueba la puerta de la despensa. Eso, el más flojucho, el más debilucho. A ver, a investigar el ruido. Ahí va Atso, tan pancho. A ver, anda, ¿qué es esto que hay aquí? Se acerca. Puntos suspensivos. Y vemos ahí, ras. Ahí va, mira qué cara, mira. Vamos a tocar este botón a ver qué hace. Y ya está. Y el resto os lo suponéis. Aquí está Guillermo, que ya se huele algo. Y mientras avancemos vemos como bien alegremente Atso. Se le ve la cara de felicidad. Tanto que creo que ya no agarra con la mano el candil. Pero nosotros vamos a pasar de él. Nos morimos de la cochina envidia. Y vamos a ir avanzando hacia nuestro siguiente objetivo. Que por cierto lo vamos a hacer por aquí, que estamos perdiendo el tiempo. Vamos a hacer nuestra primera incursión. Nuestra primera y breve incursión por la biblioteca, porque lo necesitamos para conseguir una nueva pista de lo que tenemos que hacer. Eso, iba a dar toda la vuelta, pero por aquí, ahora que tenemos la llave de Malaquías, ya podemos entrar. Antes no, hasta que no tenemos la llave de Malaquías no podemos entrar. Anda, para adentro. Y vamos a ir por esas escaleras, como digo, que no estaban en el juego original. Aquí sí, para mayor fidelidad con libro y película. Vámonos. Aquí te habías eliminado. Esta es la puerta que está detrás de Malaquías. Ahora la podemos abrir, pero vamos a ir más arriba. Y aquí ya veis que se acciona arriba a la izquierda la lámpara. Aquí sí que vamos a tener la pista de cuánto tenemos. Y vamos a dar un pequeño garbeo por la biblioteca hasta que aparezca un mensaje. Vamos a andar por aquí. No nos va a dar mapa, ya veis. De momento, al menos. Me estoy mareando, Atso. Y ahora que lo está diciendo, pues los controles de derecha e izquierda van al revés. ¿Habéis notado eso? Sí, deben de ser las lámparas de las que habló Nicola. Efectivamente, estamos un poco delgadentes. Así que nos vamos a ir aquí. Será mejor que salgamos de aquí, pues sí, nos vamos. Además el abad ya se ha despertado. Uy, el abad se ha despertado, vamos a meternos aquí. Ya me encuentro mejor. Tenemos que encontrar la forma de evitar respirar sus humos. Vamos a esperar a que el abad se vuelva a dormir para salir de aquí. Me estoy mareando, vale, ahora se ha vuelto a dormir, ahora sí que salimos. Vale, mientras está este diálogo, hasta que nos diga que se encuentre mejor, el control va a ser al revés. O sea, derecha se va a ir a la izquierda y izquierda se va a ir a la derecha. Bueno, aquí ya se recupera. No lo dice, pero yo ya he recuperado el control. Y nos vamos a ir rápidamente a nuestra celda de nuevo, antes de que la base despierte. Puede ir bastante justo la cosa, porque por aquí ya empieza la cuenta atrás para que se despierte y salga a investigar. ¿Veis? Ahí ha salido rápido antes de que nos pille. Ya, llegamos más de una pantalla de ventaja, no va a haber problema, eso espero. Camino de siempre para volver a la celda. Rápido. Venga. Uf. Estoy un poco en tensión. Ah, bueno, ahí va, vale. De sobra. Para arriba que nos vamos. Y ya nos quedamos al lado de nuestra cama para dormir y pasar al cuarto día prima. El rezo mañanero. Ahí va la abad, que se ha quedado dormido al intemperie. Costumbres raras que tenía, debe ser para tirar la espalda. Y ahí que nos vamos. Vamos a ocupar nuestro sitio.
Vale. Y ahora vamos a ir al hermano, se encontró el cuerpo de Berengar en los baños. Ahí viene Severino. Seguidme, Fe Guillermo, veamos qué ocurre. Sabéis que vamos solo a la élite de la abadía, el abad Severino y yo. O sea, lo más importante, los demás ahí se quedan. De rezo de guardia. Y bueno, para seguir alabando al Señor mientras los demás nos vamos a investigar. Y nos vamos. Vamos al patio exterior, ahí está el pozo. Importante el pozo, dentro de un poco va a ser muy importante. Y vamos a encontrar una nueva. Os ordeno que vengáis. No, más bien te ordeno que vengas tú porque te estás quedando atrás. Os ordeno que vengáis. Venga. A ver. A ver, que sí. Vamos. Estos son los baños. Aquí vamos a encontrar otro objeto. Mirad al fondo. Ahí está, ¿veis? Esas son las gafas, nuestras gafas rotas. Vamos a ir por aquí y vamos a hacer este pequeño truquete para cogerlas antes y no tener que volver por aquí. Me llevo un os ordeno que vengáis, pero así aprovecho para coger las gafas. Si no, las tendría que coger más adelante, pero bueno, ya aprovecho que estoy aquí y así acorto un poco la cosa. Ahí estamos, ahí tenemos a Gollum. Ahogado. Ha muerto ahogado, de eso no hay duda. El rostro está hinchado, el vientre tenso. Pero no ha sido otro quien le ha ahogado, porque se había resistido. Y hubiéramos encontrado marcas de agua alrededor de la bañera. Sin embargo, todo está limpio y ordenado. Pues aquí, ahí vemos las manchas negras que nos va a dar la pista. El otro día, mientras examinaba a Venancio, vi que tenía las yemas de dos dedos de su mano derecha manchadas de negro, igual que Berengario. Es probable que ambos tocasen el mismo objeto que les causó esas manchas. La lengua también está negra. Entonces ambos manipularon algo voluntariamente y se lo llevaron a la boca. ¿Conoces algún veneno que cause esas manchas? Hace muchos años un hermano me trajo de países remotos un potente veneno. Me aconsejó que no lo tocara, porque hubiese bastado un leve contacto con mis labios para que me matara en poco tiempo. Pero cierto día hubo una tormenta en la que se me rompieron muchos frascos y creo que entonces fue cuando lo perdí, aunque no puedo asegurarlo. Así que ya sabemos que hay un potente veneno que fue robado en su momento. Ahora nos vamos, podríamos aprovechar para coger la montura en este momento, pero como ya la hemos cogido, simplemente nos vamos. Y así que ya automáticamente salta la siguiente escena. Así como digo, acortamos un poco de tiempo. Ya he cogido algún truquito de estos para cortar. Vamos. Y nos vamos a comer. A ver qué tenemos hoy. Creo que hoy había un poco de caviar. Comida frugal, comida de pobres. Ahí esperamos al abad, que va bastante tarde. Bueno, hemos llegado muy pronto nosotros también. Y nos vamos a adentrar en la hora más larga de todas. Cuarto día nona, dentro de poco. Y aquí ya os adelanto que vamos a tener que hacer unas cuantas cosas para que esto avance. Va a ser el día más largo. Bueno, el trozo de día más largo. Y aquí vemos un nuevo personaje, míralo. Este es Bernardo Wee, que se parece también mucho a F. Murray Abraham, que es a quien lo encarnaba en la película. Podéis comer, venga. Comamos entonces. Bueno, ya anda por ahí el Bernardo, que tanto odio levanta. El inquisidor. Que va a resolver esto a su manera. De mala manera. Y nosotros, mientras tanto, nos vamos a ir a ver a Nicola el vidriero. En primer lugar. Ahora que ya tenemos la montura, vamos a dársela. Pero ya os adelanto que nos va a pedir otro objeto más. Esto de con todos los monjes y hacer carreras, como me recuerda a la infancia. Ay. Los recuerdos que me puede evocar este remake, la verdad. Bueno, vamos a lo que tenemos que hacer. Como digo, siguiente paso para recuperar lentes, la montura se la vamos a dar.
Y habéis dado un paso. Bueno, ya veis, por ahí ha aparecido fugazmente un guardia. Evidentemente ahora que ya está, va a ver la guardia suiza, va a andar por ahí. No nos va a molestar, simplemente es un añadido gráfico más. Yo por lo menos no he conseguido que pase nada estando ellos. Bueno, parece que todavía no viene Nicola. Ahí viene ya. Vale, vamos a esperarlo aquí. Eso es, ahí viene, se coloca en posición, nos acercamos. Nicola, he recuperado mis lentes, pero están rotas. Sin embargo, la montura quizá te valga para fabricar las nuevas. Desde luego que me vale. Pero voy a necesitar algo que me permita cortar el vidrio con mucha precisión para poder encajar las lentes en la montura. No querría que se me rompieran al hacerlo. Pues nada, habrá que buscar algo, pero eso lo dejaremos para más adelante. En estos momentos vamos a recordar lo que nos ha pasado en la biblioteca, esos mareos. Entonces vamos a buscar a Severino a ver si tiene algún remedio para ese mareo. Pues anda por ahí anda Bernardo investigando su estilo. He dado un paseo bastante largo, por cierto. Aquí ya. Vale, vamos a acabar aquí. Aquí hay un pequeño truco que lo único que sirve es para quedarte encerrado, pero bueno. Que podríamos entrar en la celda de Severino detrás de él. ¿Qué pasa? Que luego nos quedaríamos encerrados porque sería imposible salir. Pero bueno, poder se puede entrar detrás de él. Nicola nos comentó el otro día que un monje se aventuró a entrar por la noche en la biblioteca y tuvo extrañas visiones. Mediamente rejilla de Fray Guillermo, entiendo. Y no quiere investigar más. Sin duda, el mejor remedio es evitar respirar los humos que salen de esas lámparas. Y en caso de Dios no lo quiera, tener que respirarlos, ¿qué mitigaría sus efectos? En ese caso, un buen remedio sería un paño empapado en una infusión de ciertas hierbas que tengo en el laboratorio. ¿Y podrías preparar ese remedio ahora? ¿Ahora? Necesitaré que me traigas agua caliente, que me traigáis agua caliente para la infusión. Pedidle una botella a Salvatore. Yo iré preparando las hierbas y una gasa. Gracias, hermano. Pues ahora tenemos que buscar a Salvatore, que irá al almacén para encontrarnos una botella. Vamos a ir por el camino que suele ir él, para ver si lo interceptamos y no nos podemos poner a dar vueltas todo el día. Así que nos vamos a quedar por aquí. Más o menos, a ver si lo vemos venir. No. El guardia imperial. Vamos allá hacia atrás, a ver si viene por aquí. Yo digo que suele. Ahí está, ahí lo tenemos ya. Hermano Severino. Hermano, Severino nos ha dicho que puedes conseguirnos una botella. ¿Es así? Sí, sí. Botella de vidrio en almacén este. Salvatore 3. Y mira que amable Salvatore, que va por la botella al almacén. Almacén que solo puede acceder él. Y Remigio, en teoría. Digamos que él es el ayudante de Remigio. Ahí vemos la botella. Nos la coja amablemente. Y regresa para entregárnosla. Y nos había pedido que fuera con agua caliente, así que vamos a tener que conseguir agua y calentarla. Agua, pues, si hacéis memoria, os he señalado un par de veces el pozo. Así que en el pozo conseguiremos el agua. Y mira, ya se ha quedado colgado, ¿ves? Ya se ha quedado colgado. Bueno, vamos a recuperar la partida. Eso te he grabado hace poco. Severino. Bueno, vamos a adelantar esto. Ya sabéis, nos va a pedir a Salvatore. Y eso ha sido por tener a Azzo delante, de tal forma que ya no podía acceder a nosotros. Así que vamos a tratar de procurar que Azzo se quede a nuestra espalda como debe. Ven por aquí, chaval. Eso es, tú para aquí, detrás. Y vamos a esperar de nuevo a Salvatore. Esperemos que esta vez sin incidentes. Bueno, eso que habéis visto antes es un ejemplo de que tenéis que tener cuidado y grabar de vez en cuando. Yo voy a grabar aquí ahora porque eso. Se te acababa de grabar y no he tenido que
que tarda, no ha tardado mucho en recuperar la posición anterior. Y ahora vamos a esperar aquí al señor Salvatore. Aquí va a venir por aquí. A ver si aparece y lo interceptamos. Con cuidado de no bloquearlo. Vamos a ir hacia él y así ahorramos tiempo. Bueno, eso es, va por la botella. Ahora sí, esperemos que esta vez no pase nada raro. Ahí va el hombre. Muy diligentemente. Esto sí que es novedad del juego, o sea, esta parte es novedad del juego, totalmente. De este juego, no aparece ningún. Pero en fin. Como os decía, agua caliente. Así que vamos a coger la botella tuya esta, exactamente. Y como os decía, el agua, pues os había señalado el pozo un par de veces, así que vamos al pozo, que es donde podemos conseguir agua. Si antes vamos al pozo, nos va a decir que el cubo está lleno de, que hay agua en el pozo y hay un cubo para sacarla. Así que, ahora que ya la tenemos, vamos para ahí. Y ahí se accede a la cinemática, cogemos el agua, ya tenemos el agua, ahora falta calentarla. Pues ahora tenemos que encontrar una fuente de calor. Y una fuente de calor en esta época, realmente ya la hemos visto, y es la cocina, que es donde calentamos la comida. Es el punto de calor más fiable que tenemos, y prácticamente el único que tenemos en toda la abadía. Así que tenemos que ir hasta allí a calentarla. Al principio creí que había que ir a Junta de Remigio a darle la botella y que la calentara y tal, pero tuve suerte y al poco ya encontré la solución. Más que nada, cuando fui por aquí paseando y tal, al pasar por al lado del punto exacto, pues se me iluminó la bombilla y ya probé ahí y ya lo resolví rápidamente, como digo, y tuve bastante suerte. Aquí es donde más os podéis quedar atascados seguramente, porque es donde más cosas tenéis que hacer, ya veis. Y aún nos queda un poquito. Pues aquí. Esta es la cocina. Vamos por aquí. Zasca. Espero que ahora el agua esté lo suficientemente caliente. No va a estar. Vamos para allá. Y vamos a Junta de Severino de nuevo. Para entregarle el agua y que él nos entregue la gasa que nos va a permitir entrar en el laberinto. Entraremos en el laberinto por segunda vez. Lo ideal sería entrar cuatro, yo voy a evitar entrar una, ya como siempre evitando las fases nocturnas todo lo que puedo. Es un deje que me queda de mi época con el juego original. Un deje que me queda y me quedará para toda la vida. Chao chaval, hay que saludar a los amiguetes. Chao chaval, a este no lo saludamos, que este es mala persona. Y vamos a entregar el agua, como digo, y ahora es cuando podríamos ponernos justo detrás de Severino y entrar en su celda. Como digo, no lo vamos a hacer porque si no, bueno, vamos a grabar por si acaso así. Vamos allá. Nos pondremos a estar así. Aquí tienes el agua caliente que pediste, Severino. Espera un momento mientras preparo la infusión. Y él se va. Y tal cual estamos así encarados, podemos ir, como veis, justo detrás. Él abre la puerta. Bueno. Ay, he fallado. No estaba bien encarado. Pero bueno, se puede entrar, que ya os digo. Vamos a esperar aquí, hay cinemática, nos paramos un momento. Bueno, ya viene. Mira qué rápido, ya está la casa hecha. Tomad este paño y te paus con él a respirar. Vale. Está empapado con la infusión que os comenté. Muy bien. Respirad a través de él para evitar los efectos de las lámparas de la biblioteca. Y él mismo ya nos hace saber que sabe perfectamente que vamos a ir a la biblioteca. Esta es una abadía con muy pocos secretos. Así que nosotros vamos adelantando caminos, vamos yendo ya para la iglesia. ¿Veis? Ya me adelanto a la situación. Ya hago como en el juego original, me adelanto. Cogemos sitio. Y de nuevo a esperar a que Malaquís llegue al punto, que es lo más tedioso, que es lo que más tarda. Y mientras tanto, pues... Antes creo que me he cortado en
cuando se hablaba de los 2 años de trabajo que tuvieron en sus tiempos libres Daniel Celemín y Manuel Pazos para hacer este juego en el tiempo libre. El primer anuncio que lo hicieron en una Radio Barcelona, en una conferencia que tuvieron junto a Juan del Can y Antonio Giner y Jaume Esteva, del libro de Ocho Quilates. Creo que no me falta nadie en la ecuación sobre la Abadía del Crimen. Juan del Can, que estaba allí, sobre todo hablando de la abadía, de los recuerdos que tenía. Yo creo que a base de insistir al hombre y de pinchar al hombre para que siga contando, ávidos que estamos de saber más y más sobre cómo se hizo la Abadía del Crimen, conocer más sobre Paco Menéndez, a veces va recordando más cositas. Y, como digo, Manuel Pazos es un, también escribió en el libro del, en el libro Obsequium, que es un libro específico sobre la Abadía del Crimen, que salió por la misma la editorial Ocho Quilates, creada por Jaume Esteva, evidentemente. Y ahí demuestra el magno conocimiento, el inmenso conocimiento que tiene sobre el juego, sobre sus mecánicas, sobre cómo funciona y deja de funcionar cada punto de la abadía, ¿no? Tiene todo desencriptado absolutamente, sabe hasta el más ínfimo truco. Ha desensamblado el juego para ver las tripas totalmente y saber todos los puntos del juego. Y por eso decía en su momento, que al principio del vídeo, que era el más adecuado sin duda para hacer este remake o extensión. Un remake que ha estado maldito realmente. O sea, intentos de remakes de la Abadía del Crimen ha habido muchísimos. Solo se completó el de completados poquitos, el Antonio Giner precisamente, que es para PC, el de Manuel Pazos para MSX2, el de Manuel Pazos en Java para jugar vía con alguna mejorilla vía navegador. Segundas partes, extensiones, ha habido varias, varios intentos que también se han quedado en el limbo. Buenas noches, nos vamos. Eva Uber tiene a su celda, ¿o no? ¿Te has equivocado de celda? Bueno, eso, nosotros nos vamos, que tenemos que irnos. Vamos que tenemos que ir. Y vemos que nos falta la lámpara. Si gastamos un poco de lámpara, aunque sea un poquito, como nos ha pasado en la noche anterior, que hemos entrado para marearnos y saber que nos mareamos, pues la lámpara desaparece y hay que ir a por una nueva. Yo aprovecho toda la noche ya para cogerla. Me voy por el pasadizo y ya la salida del pasadizo ya la tengo. Voy a hacerlo con precaución porque evidentemente la base va a despertar y va a ir a por nosotros. Entonces vamos a coger lámpara, vamos a esperar a que se vuelva a dormir y entonces sí, nos vamos a volver a meter en el pasadizo y subir hasta la biblioteca para conseguir una segunda pista sobre la biblioteca. Vamos por aquí, coge la lámpara, chaval, eso es. Vamos a esperar a que vuelva a aparecer, ahí está. Venga, hombre, déjame pasar. Ahora que se ha vuelto a dormir, vamos a volver a entrar en el pasadizo. No hace, creo que no hace falta irse tan al fondo. Cuando estés en la cocina, creo que el abad ya vuelve a modo me voy a dormir. Ya se la apaga el radar. Pero bueno, yo por si acaso me voy más hacia atrás, que el miedo es libre. Y vamos a acceder a la biblioteca otra vez. Vamos con nuestra lámpara, entramos y vamos a caminar un poquito por aquí con cuidado de no perdernos, porque si le damos al mapa, no hay mapa. Y precisamente ese tema, el no haber mapa aquí, el no poder orientarnos bien, va a ser lo que nos traiga y nos haga dar vueltas aquí como idiota un poco. Vamos a andar un poco para que nos dé el mensajito, que lo vamos a necesitar. Maestro, todas las habitaciones me parecen iguales. Bueno, aquí ya podemos tomar el camino de vuelta. Ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. Ellos mismos irán disertando sobre lo que necesitan. No consigo orientarme para realizar el mapa. Ya lo hemos visto, que aquí le damos al Enter y no aparece nada. Cierto. Necesitamos algo que nos ayude a orientarnos. He leído sobre un artilugio que es capaz de indicar siempre la misma dirección. Vamos a echarnos aquí, que la base ha despertado. Usando la piedra que atrae metales de Severino se podría fabricar uno. Ya se ha dormido, nos vamos. Así que ya nos está marcando el objetivo, que necesitamos la magnetita.
para hacer evidentemente una brújula. Brújula que ahora estoy en dudas. Brújula que sí que aparece en el libro, por lo menos. Guillermo habla de ella sobre con Nicola. No recuerdo si la llega a fabricar, o sea, si, yo creo que o traía, no, yo creo que Guillermo traía una y se la enseña. Ahora estoy en dudas. No os puedo garantizar lo que estoy diciendo, pero yo sé que, vamos a ver, la conversación con Nicola sobre la brújula la tienen seguro. Y dudo de si le ayuda a fabricar una o si Fray Guillermo trae una y se la enseña. La verdad es que es una duda que tengo ahora mismo. Bueno, ya hemos cumplido los objetivos de esta noche, así que nos vamos a dormir. ¿O no? ¿O no? Pues nos vamos aquí a dormir. Y ya viene aquí el tocahuevos. Fray Guillermo, debéis acompañarme, buen hombre. Quiero que veáis lo que ha descubierto uno de los soldados. Pues venga, vamos a ver qué es lo que pasa. Y aquí estamos en la escena. Una mujer en este lugar sagrado y con un monje, dice Bernardo Wii. Esta es la escena en la que, bueno, aquí el paja se tendría que haber quemado. Bueno, se tendría que haber quemado. Se quema. La historia original se quema. Y encuentran a Severino intentando hacer una especie de conjuro de magia negra para que la mujer le ame. Ya tiene que ser bien poderoso el conjuro. Que tiene un gallo negro, unos huevos que tiene que escupir ella. Y justo en ese momento se cae una vela, encienden el pajar, o sea, arde el pajar. Y entonces los encuentran y evidentemente Hubertino no pierde detalle para acusarlo de hereje, de blasfemo y de señalarlo como autor de todas las muertes. Dice que había una misa negra, ¿con qué fines? Eso es lo que hemos de saber. Y para ello debemos obtener su confesión. Pero maestro, ya veis el hacho que ya está cola de té. Calla, insensato. Y pasamos ya al día. Vaya, me he quedado bloqueado con esa piedra. A la gallina, si está pancha. La gallina que iba a sobrevivir a este holocausto. Ya va día. Ah, mira. Aquí no es para Severino. Aquí ya porque estoy aquí. Aquí me encontré un extraño libro en la enfermería. Aquí nos deberíamos parar y hablar con él. Regresa a la enfermería, cierra la puerta y no abras a nadie. Iré lo antes posible. Eso es, venga. Y ahora, pues por andar con secretitos con Severino, nos va a caer la bronca del abad porque evidentemente vamos a llegar tarde. Aquí que nos vamos. Ocupad vuestro sitio, Fray Guillermo. Ocupado está. Oremos. Venid aquí, Fray Guillermo. Tengo algo que deciros. A ver, ¿qué quieres? Cuénteme. Debéis saber que Remigio y Salvatore tienen un pasado turbio. Lo sabemos. Andaban por ahí de fiesta, matando obispos rondos. No han causado problemas en el tiempo que llevan con nosotros, también lo sabemos. Pero Bernardo, evidentemente, no va a perder detalle y no va a perder oportunidad de señalarlos y de resolver, entre comillas, los crímenes de la abadía, señalando a dos inocentes. Por lo menos inocentes en lo que se refiere a estas muertes. Que se nos va la abad y nosotros vamos a ir a lo nuestro, día 5 tercia. Vale, pues evidentemente Severino le hemos dicho que se espere y allí que nos vamos a ver a Severino, que ha encontrado el libro y lo tiene guardado. Pero no vamos a ser los únicos que vamos, no vamos a ser los únicos en saber que tiene el libro. A ver, un personaje más que lo va a saber, que es Malaquías, que aquí no se va a resolver, es decir, aquí no nos lo van a decir, pero vamos, es Severino quien, Severino es Malaquías quien mata a Severino golpeándole con el con la bola terráquea. Llegáis justo a tiempo, de Guillermo, aquí está Dios santo, Severino está muerto, efectivamente, y a sus pies están los guantes que no vamos a poder coger todavía. He encontrado al asesino que estabais buscando. Remigio ha matado a Severino con una esfera armilar, la esfera vamos ensangrentada. Yo no lo he matado, lo juro. Cuando llegué ya estaba muerto. Luego tendrás un juicio justo, justísimo, y podrás defenderte. Hasta entonces permanecerás retenido. Y aquí nos quedamos nosotros. Vamos a aprovechar para coger la magnetita que la tenemos aquí. Los guantes que todavía no son accesibles por el cuerpo de Severino. Y vamos a
ir sin más dilación a buscar a Nicola. Mira esa puerta que Hubertino puede ir. Bernardo puede ir y nosotros no. Vamos a buscar a Nicola para que nos haga la brújula. Y Nicola a esta hora no está en su herrería, en su taller, sino que está en el escritorio. Así que vamos para arriba. Vamos hasta el escritorio. De nuevo un pequeño paseo, pero imprescindible para saltar a la siguiente hora y que el juego siga avanzando en esta ya casi casi recta final. Ya vemos que empezamos a llenarnos de objetos. De a poco nos quedan. Y los vamos a conseguir bastante rápido. O eso espero, porque el juego, como dice, es bastante largo. El vídeo se va a alargar bastante. Y eso que estoy yendo bastante rápido. Salvo ese momento que se me ha bloqueado y he tenido que recuperar. Porque te voy a acabar aquí. No vaya a ser. Lo voy a acabar más adelante. Eso, vamos a buscar a Nicola en el escritorio. Echamos la magnetita. Nicola, que al final es un fenómeno, porque unas pocas indicaciones nos va a fabricar una brújula, objeto que nunca había visto. Te digo que en el libro es la cosa más profunda, le explica más profundamente cómo funciona. Nicola es una persona muy muy atenta y digamos muy ávida de conocimientos. Vamos allá, Nicola. Sé que aún estás ocupado con las lentes, pero necesito pedirte un nuevo favor. ¿De qué se trata, Fray Guillermo? Hace tiempo leí sobre un instrumento que sirve para orientarse. Para fabricarlo hay que colocar una aguja sobre esta piedra que os voy a entregar. Después hay que colocar la aguja en un contenedor que le permita girar libremente. Entiendo. Intentaré fabricar ese artilugio hoy mismo. En cuanto lo tenga, lo dejaré en vuestra celda. Gracias, hermano. Y ya está. Nosotros vamos tomando el camino al refectorio, porque en breve nos van a llamar para ir al refectorio a comer. Creo que hoy tenemos la con asado, pero bueno, tampoco lo garantizo. Otra comida ligerita y después. Veamos, Atso, que se nos vuelve tímido cuando lo vamos ganando, se ve que le fastidia, ahí también. Esto pasaba también en el juego original, no sé si lo ha copiado a posta. Pero pasaba a veces también que se quedaba Atso parado en una puerta o algún monje cuando estábamos nosotros andando. Bueno, ocupamos posición delante de nuestro plato, que nos sirvan el jaconcillo, unos garbanzos. Luego para la noche va a ver quién aguanta las flatulencias. Y aquí se van a empezar a precipitar los acontecimientos y poco vamos a tener que hacer. Ahí va el abad, que no encuentra el camino. Se pega un garbeo. Vale, ahí entre los actores principales podéis comer, hermanos. Y ahora vamos a seguir una subida. Venid, Fray Guillermo. El abad quiere que me ayudéis en el juicio. Pues venga, vamos a seguir aquí al desgraciado este. A nuestro ex compañero de Inquisición. Que bien nos lo pasábamos jugando herejes ahí, condenando, ta, mandando a la hoguera. Qué risas los dos ahí juntos. Madre de los parió. Bueno, menos mal que Fray Guillermo se fue de todo aquello. Y ahora os voy a enseñar un pequeño truco que de poco sirve. Vamos a ir hacia el juicio. El juicio en que tenemos a Salvatore y a Remigio. Al llegar al juicio, Bernardo Gui va a dejar una llave sobre la mesa. Y ese lugar no va a ser accesible hasta más tarde. Entonces vamos a ahorrar algo de tiempo cogiéndola ya. O por lo menos os voy a enseñar cómo cogerla ya. Al final, no, por si acaso, no. Bueno, sí, la voy a coger ya, que nadie. Vamos a llevar antes para enseñaros cómo hacerlo. Simplemente es para ganar tiempo. Y el juicio, como os digo, es un sitio que inicialmente no estaba accesible. Había una verja. Solo sabe ahora y más adelante. El momento en el que sí que podremos coger la llave. Este sitio de aquí, vamos a llevar aquí. Y ahora vamos a dejarlo ir por su lado. Yo me voy a ir por el lado contrario. Me voy a ir por aquí. Vamos a esperar. Debéis acompañar, el abad así lo desea. Y ya me voy a poner aquí, ¿veis? Me voy a coger el sitio. Mira, yo me pido este sitio.
¿Veis? Y ha aparecido la llave y la he cogido. ¿Veis abajo a la derecha que ya tengo dos llaves? Esa habría que cogerla más adelante, pero la he cogido antes de tiempo. Os juro que yo no lo maté. Cuando llegué ya estaba muerto y Malaquías estaba allí, Remigio. No jures. Usas tus artimañas de hereje para confundirnos y echar la culpa a otros, pero no conseguirás engañarnos. Salvatore lo ha confesado todo. ¿Pero qué les has dicho, insensato? No soy homo literatus. Pecavi sine malitia, el señor Bernardo muy magnífico el sabe. Et ispero en la indulgencia suya in nomine Patri et Filio et Spiritus Sancti. Amén. Solo ha dicho lo que queríais oír, para que dejasen de torturarle. Remigio, confiesa ahora. Así evitarás un largo y doloroso interrogatorio, sobre todo doloroso. No me torturéis. ¿Qué queréis que confiese? Confiesa que eres un hereje, que tú mataste a Severino y a los otros monjes. Desde luego, las series de abogados de aquella época tienen que ser bastante aburridas. Ya me diréis, cogemos a uno, lo torturamos y confiesa lo que le sale del culo. Y así capítulo tras capítulo. Desde luego no debían de tener mucho éxito. El interrogatorio ha concluido. Hala, vais a ser quemados en la hoguera. Ah, como todos, y además el final es previsible, esto siempre acaba en la hoguera, ¿veis? Y ahora está cerrado y no podemos acceder. Vamos a ver, estamos en 5, nona. 5, nona. Ah, ya nos van a llamar para la IBS, efectivamente. Están viendo la chuleta, pues se ve que hace algo más, pero no. Vamos a entrar por este lateral. Y vamos a llegar ya al... al momento del rezo final. Sigo diciendo con un colacao, con unas galletas, unas campurrianas o algo así. Estaría mucho mejor. Pero bueno, costumbres de la época. Ahí estamos. Y mientras avanza Malaquías, quería dar en este momento una pequeña valoración del juego. Como digo, a mí me parece un remake de 10. Un remake que, como decía, sobre el esqueleto original, sabe mantener el espíritu, mostrar una cara más amable, en el sentido de que ya os había dicho que siempre la valía del crimen, algo, si algo se le había achacado, sobre todo por sus detractores, es la inmensa dificultad que tenía. Prácticamente yo lo veo imposible acabarlo sin guía realmente, o sea, de una dificultad extrema seguir las pistas, las escasísimas pistas que tiene, casi tenías que ir más por intuición y por veo error que otra cosa. Esto, como veis, lo soluciona, os da pistas, no os deja avanzar hasta que conseguís el objetivo. Realmente es un juego mucho más amable, que os lleva hacia acabar el juego, indefectiblemente. Os podéis atascar y tal, pero con un poco de ensayo-error, ir por la abadía, dar unas cuantas vueltas, parar a toda la gente que veáis, hablar, la solución acaba saliendo. En eso es mucho más adecuado a estos tiempos. A su vez, quizás sí pierde algo de magia, esta facilidad, digamos. Pero yo creo que era algo necesario para que más gente se adentre en la abadía ahora de forma mucho más amena. Bueno, esta noche no vamos a ir a la biblioteca. Primero va a morir Malaquías. La verdad, tenía el poder de mil escorpiones. Malaquías ha muerto. Bernardo, ¿quién ha matado a este? Vos lo sabéis, puesto que habéis encontrado y custodiado a los asesinos. Evidentemente este se ha muerto de viejo, dirá él. No me lo preguntéis a mí. Nunca dije que hubiese entregado a todos los malvados que me rodean esta abadía. Lo suponía. Tiene negra la lengua y las yemas de los dedos. Aquí se suaviza respecto al original. Por aquí Bernardo nos va a acosar a nosotros. Aquí en este momento se precipita todo. Y Feijermo es acusado también de hereje, poco menos de defender a un hereje, por cuestionar el juicio de un inquisidor. Aquí, como veis, se suaviza, simplemente hay una pequeña discusión entre ambos. Y aquí, como nos dijo Nicola, nos ha dejado la brújula. Aquí la tenemos. Vamos a dormir, que esta noche no ganas de fiesta. Noche. Pasamos, como digo, es una noche en la que podríais aprovechar para ir a la biblioteca y empezar a trazar el camino, ahora que ya tenemos la brújula. Para ir más rápido, es el último día, la última salida nocturna. Pero, como digo, no os va a hacer falta. No nos va a hacer falta. Creo que voy a encontrar el camino bastante bien. Por lo menos lo hice una prueba ayer por la noche y lo conseguí bastante fácil. Bastante. Entonces, vamos a ver, por si acaso. Entonces vamos a hacerlo igualmente hoy así. Ahorramos tiempo.
Oremos. Vamos. Venís aquí, Zeguiremos. Tengo algo que deciros. Todos los días tiene algo que decirnos. Qué pesado este hombre. A ver, cuéntame. Voy a poner aquí al ladito para que me digas a la oreja. Bernardo, abandonada hoy la abadía. Seguidme, quiero enseñaros algo. Muy bien. Espero que no sea algo que cuelgue. Que ya sé yo cómo la gastan estos monjes. Bueno, vamos a ir a esta habitación que está aquí a la derecha. Que inicialmente no se podía ir. Hemos visto fugazmente al encaramarnos a esta estructura de aquí, perdón. Y aquí nos va a pegar una parrafada. Guillermo, como veis, esta abadía es rica en reliquias únicas traídas de lejanos lugares. También es rica en conocimiento y libros que no se encuentran en otras bibliotecas. Pero debo confesaros que esperaba más de vos, para evitar que se manchase el nombre de esta abadía. Desde que llegasteis han pasado 6 días. 4 monjes han muerto, además de Adelmo, y 2 más han sido arrestados por la Inquisición. No me negaréis que podía esperar un desenlace muy distinto cuando os rogué que investigarais sobre la muerte de Adelmo. Es cierto, no he satisfecho vuestras expectativas, pero os contaré lo que he descubierto. Todos en la abadía conocían la pasión de Berengario por los muchachos hermosos. Sí, lo sabemos. Cuando el bello Adelmo quiso leer un libro prohibido, Berengario le ofreció la clave de cómo encontrarlo cifrada en un pergamino, si Adelmo le pagaba con caricias antinaturales. Adelmo accedió sometiéndose a los lujuriosos requerimientos de Berengario. Pero luego, atormentado por el remordimiento, vagó por la abadía donde se encontró con Venancio, al que le entregó el pergamino. Más tarde se suicidó saltando desde el torreón. La noche de mi llegada, Venancio, siguiendo las instrucciones cifradas del pergamino, se dirigió a la biblioteca prohibida donde encontró el libro. Se lo llevó a su mesa y comenzó a leerlo. Después de garabatear el pergamino, murió con manchas negras en sus dedos. Berengario descubrió el cadáver y lo arrastró hasta la pocilga, donde lo arrojó a la tinaja de sangre para evitar que las sospechas cayeran sobre él. El libro y el pergamino se quedaron en la mesa de Venancio. Berengario volvió a la noche siguiente y lo leyó. Poco después, aquejado de dolores terribles, intentó tomar un baño calmante y se ahogó. También tenía los dedos y la lengua ennegrecidos. Severino encontró el libro que Berengario había escondido en la enfermería, pero Malaquías lo mató y se llevó el libro. Tras leerlo, llegó agonizante a la iglesia, donde falleció. Todos murieron a causa de un libro que mata, o por el cual los hombres matan. Yo no he descubierto nada en vuestra oscura disertación que arroje un poco de luz sobre lo ocurrido. Vuestro tiempo se ha acabado. Debéis dejar la investigación. Mañana abandonaréis la abadía. Maestro, ¿qué es ese pedo tan brillante? Este de aquí, un diamante, que me lo deja aquí a la intemperie. Es un diamante, Atso, es el material más duro conocido. Y ya que es tan duro, vamos a llevar a San Nicolás para que nos haga las lentes. Estamos en día 6 tercia y hemos tenido también otra conversación típica de película y libro. Aunque, estoy yendo al revés, perdón. Aunque se producía bastante antes, en el momento de la llegada de Bernardo. Y aquí nos quemaba el manuscrito de Venancio, cosa que no ha hecho en esta adaptación. Día 6 tercia. Aquí tenemos que coger la llave, que ya tenemos la llave del juicio. Y por último, ir a la celda de Remigio, que es por aquí, por cierto. Vamos a ver. Vale, sí. Tenemos que ir a la celda. La llave que hemos cogido en el juicio es para esta celda de aquí. Esta no, esa es el almacén. Y esta llave nos va a servir para abrir esta puerta. Y a su vez para coger otra llave. Ven para aquí. Debemos ir al refectorio. Ya está, una vez cogemos la llave, ya saltamos a la siguiente animación. Vamos rápido a comer. Aquí ya tenemos hambre después de un juicio. Después de mandar a un hereje a la hoguera, siempre tenemos un poco de hambre. Siempre me invita a comer un pinchito antes. Pero esta vez, como no han servido pinchos, pues nos vamos a tener que conformar con la comida. No, ya veis que pocos objetos nos faltan ya. Y ya estamos en la parte final. Vamos a precipitarnos y coger un montón de objetos ya al final y adentrarnos por última vez ya en la biblioteca, tercera y última vez. Como digo, lo ideal quizás sería adentrarse 4, esta noche que hemos pasado durmiendo, adentrarse e ir haciendo el mapa, pero bueno, como más o menos ya sé dónde está, creo que no vamos a necesitarlo. Perdón. Podéis comer, hermanos. Eso haremos. Bueno, vamos allá.
Lo primero que vamos a necesitar son los guantes que ya hemos visto nacer de Severino. Antes estaba el fiambre de Severino impidiéndolo. Ahora no va a estar, así que vamos a aprovechar para meternos en la celda. Y coger ese objeto. Y después necesitaremos, por último, nuestras lentes. Y para eso recurriremos a Nicola, ahora que tenemos ya el objeto con el que puede cortar el vidrio, que no es otra cosa que un diamante. De paso se nos quedará con el diamante el tío. Suponemos que luego ya emigrará de aquí y tendrá una jubilación dorada, alejado de la vida monacal. No sé por qué intuimos. Tanta reliquia, en fin, nos han dejado de cogerlo como hemos querido. Pero bueno, vamos aquí a la celda de nuestro difunto amigo, el finado Severino. Y ahora sí, con la llave que hemos conseguido, ya podemos entrar y acceder a los guantes. Que el gráfico es calcadito al original. Vamos allá. Bajamos. Y vamos hacia la herrería que, si os acordáis, estaba por aquí, justo de frente. Una vez le demos el diamante, bueno, ya lo vais a ver, va a fabricar nuestras lentes y ya vamos a pasar a la última misa y a la última noche, en el que tendremos que resolver finalmente el misterio. Vamos para adentro. Nicola, hermano Nicola, espero que este diamante te sirva para cortar con precisión las lentes. Es justo lo que necesitaba. Las tendré listas en un momento. Ya casi están. Aquí las tenéis, mira qué rápido. Y ya tenemos. Y en cuanto las tenemos, debemos ir a la iglesia a rezar por última vez. Ahora ya no está Malaquías, o sea que ya no tenemos la animación de Malaquías. Malaquías ha afinado. Adiós. La verdad, no nos caía muy simpático. No era un hombre muy dicharachero. Solo decía, no podéis pasar, no podéis hacer nada. Así que ya estamos los cuatro gatos que quedamos vivos en la abadía para rezar. Somos pocos, pero somos fuertes en nuestras plegarias. Seguro que Dios nos escuchará igualmente. Gritemos más alto. Oremos. ¡Hala! A dormir. Mira cómo se pone la capucha. Ya lo había dicho al principio, pero lo tengo que volver a decir. Cómo me gustan los gráficos de Celemin. De Daniel Celemin. Qué bonitos. Me encanta. Bueno, vamos allá. Vamos a grabar, evidentemente, no vaya a ser. Pasa, hombre. Venga. Cuando caiga la noche, salimos. Hacho, creo que he conseguido descifrar el manuscrito de Venancio. Secretum finis Africae, manu supe idolum, age primum et septimum de quattuor. Y aquí tendremos la duda que ya habíamos visto en su momento. Pero otra opción para otro hecho que se hace aconsejable salir el día anterior para explorar la biblioteca es que si así ya encontrarás dónde está el espejo. Y al llegar al espejo hay una pequeña conversación. Que aquí vamos a tener que tener. Hay dos conversaciones. La primera vez que llegas, y luego cuando tienes ya la clave, o sea, cuando ya tienes las lentes y el manuscrito, pues hay una segunda conversación. Entonces, por eso a veces es recomendable también hacerlo la primera vez. Pero bueno, vamos a coger la lámpara, que está nuevecita, y vamos ya para arriba. La verdad es que parece que hoy tiene el sueño más ligero. O sea, más pesado, perdón, que no se despierta. Menos mal. Ahora ya se ha despertado, ya tenía que hablar. Pero bueno, no va a llegar a tiempo hasta aquí. Tiene que salir de la celda, entrar en el osario. Pero bueno, si nos empezamos a atascar, puede que la pifiemos. Venga, para arriba, chaval. Esto ya es zona vedada para él. Y vamos para adentro. Ahora, como veis, sí que ya empieza a quedarnos nuestro mapa. No sé, más o menos. Ya digo que más o menos sé por dónde anda la cosa, pero seguramente me voy a pasar por el camino, porque es un poco laberíntico, evidentemente. Pero va a dar tiempo de sobra, no os preocupéis.
por aquí. Luego, cuando acabe, os enseñaré el mapa entero por si queréis verlo. Ahora por aquí. No me lo sé de memoria todavía como el mapa original. Aunque este tampoco, ya digo que tampoco hace falta, que es mucho más fácil. Vale, este no hay duda. Aquí a la izquierda creo que era habitación cerrada. Vamos a irnos por aquí. Sí, creo que había que dar toda esta vuelta. Sí. Nos vamos hacia abajo. Y vamos a encontrar primero la habitación del espejo. Vamos a ver, hacia arriba creo que era. Eso creo que era habitación cerrada. A ver, Kenterazu, que entonces es cuando se dibuja. No, esta era la cerrada. Vale. Se ve que era una, había una sin salida y era esta. Bien, aquí creo que me estoy confundiendo. Sí, porque esta era la habitación cerrada, ¿ves? Sabía yo que me estaba confundiendo. Nos colamos por esta parte. Ya que nos vamos. Y aquí. Y ahora hacia abajo. Creo que había bastantes habitaciones hacia abajo. Sí, ya estamos llegando. Ahora había que hacer un cuadrado por aquí. Esto es rodear. Vámonos por aquí. Y aquí está el espejo. Entonces aquí, si hubiéramos llegado antes, tenemos primero esta conversación. ¡Un diablo! Que nos remite a la película. Realmente ingenioso, un espejo. Atsu ve su propia figura. Bueno, en la película es cuando ellos se acaban separando. O sea, Atsu empieza a leer. Guillermo se emociona, empieza a ir por el laberinto sin esperar a su novicio. Entonces acaban perdiendo, se buscan y justo cuando se encuentran en esta habitación del espejo, Atsu va hacia su maestro y al girar ve el espejo, ve su propio reflejo deformado y entonces él piensa que es un demonio y se asusta. Aquí también había una trampa en la que Guillermo se caía, añadido de la película, pero no. En este caso no hay trampa ninguna. Y ahora, entonces hay primero esta conversación y luego tiene que haber una segunda. Que ya veis que perdemos bastante tiempo aquí. Y tiene que haber una segunda en la que Fede Guillermo resuelve él solo el acertijo del 4. Ahí empieza. El espejo está firmemente fijado a la pared. Está empezando a investigar de cómo abrirlo. Sabe que es detrás del espejo a donde hay que ir, pero tiene que haber alguna forma de abrirlo. No hay. El manuscrito de Venancio podría traducirse como el secreto del fin de África, la mano sobre la imagen o sobre el ídolo. Idolon, también tenía la duda en el original si Idolon era ídolo o era imagen en griego. No lo entiendo, maestro, tampoco. Déjame pensar un momento. El hombre piensa y ve, mira, la inscripción que hay sobre el espejo. Supertebanos Viginti Quatuor. Y aquí tenemos el Quatuor. Se refiere a la palabra Quatuor, el primero y séptimo de Quatuor. Y el primero y séptimo de Quatuor es QR. Así que vamos a nuestro teclado, pulsamos QR. Y esto se abre, la lámpara se agota, me da igual. Buenas noches, Verena de Jorge. ¿Nos esperabais? Bueno, ahora vamos a tener una conversación. Esta conversación es 100% juego. 100% juego es tal cual, porque aquí quien va a hablar es Atsu. Va a tomar la palabra Atsu como original. Ya sabéis que era original. Guillermo no hablaba y era Atsu que decía todo. Y el libro, como dice aquí, es la Coena Cipriani de Aristóteles. La Coena Cipriani no es de Aristóteles. La Coena Cipriani sale en un sueño que tiene Atsu. No en el libro que se busca es el segundo libro de la sobre la poética de el segundo libro de poética de Aristóteles, que no existe o se cree perdido.
Y en el libro, para no, en el juego, para no pasarse el libro, mete la cohena Cipriani, que como digo, aparece en un sueño de Atsu. Entonces aprovecha a Pablo Conveniente para meterlo. Y aquí, como decía, es Atsu quien toma la palabra y dice, igual que en el juego, venerable Jorge, vos no podéis verlo, pero mi maestro lleva guantes. Para separar los folios tendría que humedecer los dedos en la lengua, hasta que hubiera recibido suficiente veneno. El mismo veneno que un día, hace mucho tiempo, robaste del laboratorio de Severino. Fue una buena idea, ¿verdad? Pero ya es tarde, y ahora se va a huir. Y nosotros vamos a ir detrás de él. Y mira, hasta podemos parar. Así que él mismo nos va a guiar. Si no, también podemos perseguirlo. Ahí lo he perdido. Venga, si la mar. Ya no lo voy a. Ay, qué pena. Quería llegar junto a él. Pero bueno. Más o menos sé por dónde anda. También al principio me gustó porque no encontraba una habitación donde él pudiera estar. Además, me paré a buscar por esa misma habitación. Pero bueno, ya está por aquí cerca. Venga, entra y dibuja que me guíe el mapa. Está en la esquina superior izquierda del mapa. Y aquí, no. Sí, es aquí. Vale, está en esta habitación de aquí. Voy a poner un momento el mapa para que lo veáis. Si queréis coger una captura o lo que sea para ver el mapa y ver el camino. Pero os digo que esto ya es el final. Entramos, nos ponemos al lado. Ahí vemos la imagen de Jorge tal cual en la película, tal cual en la película, babeando líquido verde. Se está comiendo el libro, maestro. Cuidado, Atsu. ¡Ah! Jorge ha golpeado la lámpara. El aceite se ha derramado sobre los libros de la mesa. Y empieza a quemarse todo. El fuego avanza con rapidez. Tenemos que huir antes de que todo se queme. Perdón que ahí lo he... He accionado la escena sin querer. Y llegamos al pergamino final. Si hay un halago que le puedo dar a este remake, a este juego, es que cuando he llegado al pergamino final he tenido como un ataque de nostalgia, de recordar el pergamino original, de volver a leerlo y sentir algo similar. Evidentemente no voy a poder sentir lo mismo que sentí cuando lo acabé la primera vez, porque fue mucho tiempo para conseguirlo, muchas pistas que conseguir, muy difícil el juego. Este lo he conseguido el primer día, es inmensamente más fácil, evidentemente, más tengo toda la experiencia del juego original, de algunas situaciones que ya intuyo que hay que hacer por el juego original. Pero de todas formas, si los autores originales están viendo este vídeo, ojalá que sí, quiero expresar mi total agradecimiento por su trabajo, su enorme trabajo, su magnífico trabajo, por haber hecho este remake, haber hecho realidad este pequeño sueño de expandir la abadía, de expandir los muros de la abadía y ver que había más allá, donde no nos dejaban, de ver más vida, de ver más sitios, de ver más situaciones, de pasar más tiempo entre estos muros. Muros que no me han sido extraños, como ya he dicho, eso es también digno de alabar. O sea, yo he paseado por la abadía como si fuera la de siempre. Al principio el shock, como digo, de ver cosas distintas, de ver sobre todo patios exteriores que antes no había, de tener que ubicarme un poquito. Al poco ya era como si la conociera de toda la vida, es como estaba en un lugar familiar, estaba en el lugar de siempre otra vez. Un lugar que el primer día que lo acabé, evidentemente nunca pensé que volvería a adentrarme de esta forma. Y agradezco que me hayan dado que nos hayan dado la oportunidad de volver a adentrarnos, de volver a vivirlo, de volver a disfrutar de la obra de Umberto Eco, de la película de Jean-Jacques Hanot y del juego de Paco Menéndez y de Juan del Can. Todo gracias, como digo, a Manuel Pazos y a Daniel Celemín. Desde aquí, de nuevo, mi más profunda enhorabuena, mi más profundo agradecimiento. Gracias por todo. Habéis hecho algo muy grande. Ojalá os animéis a hacerlo esto físico, para poder recompensaros de alguna forma.
no solo con palabras y palabras de afecto, con palabras de agradecimiento, sino también pudiendo comprar algo tangible, algo tangible que podamos tener, que podamos tocar, que podamos lamer, como alguno querría, en fin. Y poco más que decir. Nos queda una sorpresa final. Ya lo anunciaban los autores en su página de Facebook. Nos queda una sorpresa final que Juan del Candos tenía reservada de forma especial para este juego, para que fuera algo más especial todavía. Y la vais a ver en un momento mientras busco las palabras para seguir expresando lo que me ha parecido este juego. Volver a revisitar la abadía, ya sabéis que es mi juego fetiche, mi juego preferido, mi juego que me ha dado más que el resto, que mucha gente no lo entenderá, es normal que no lo entienda, mucha otra gente sí que lo entenderá, porque sí que se ha perdido entre los muros de la abadía y ha encontrado el camino y ha encontrado el momento justo para dejarse empapar de este mundo, de este juego. Y la recompensa ha sido conseguir un juego inmortal, al menos para quienes amamos la abadía. Las dificultades que entrañaba la abadía evidentemente ha dejado mucho cadáver por el camino. Es normal, lo vuelvo a decir, es normal que haya mucha gente que no le guste, que no lo entienda, que no. Pero tiene algo, este juego tiene algo, tiene magia. Yo por lo menos lo veo así. Y mientras marcamos el fin, vemos los créditos. Esto se acaba, este vídeo se está acabando ya. Vamos a ver la sorpresa final dentro de nada. Basada en la obra de Paco Menéndez y de Juan del Can, evidentemente. Programación. Manuel Pazos. Gráficos. Daniel Celemín. Y la música. David Cañadas. Cuánto talento junto en tan poca página. Mientras suena esta hermosa melodía, tenemos que darle al espacio una vez. Y pasamos a esta sorpresa final. Mientras vuelve a sonar Crystal Palace de Wendell, que sonaba ya en los momentos de pausa en el juego original, la melodía de Crystal Palace, bueno, de Wendell, es una música tradicional que ellos hicieron una canción Wendell, se llama así, Crystal Palace. Y este boceto, este dibujo que ha hecho Juan del Can, este dibujo abstracto de las escaleras del laberinto de la biblioteca, su forma de agradecer el trabajo de estos dos fenómenos, su regalo que nos deja por última vez. Nos despedimos otra vez de la abadía, no sé si volveremos a visitarla de alguna forma, quizás sí, quizás no lo sé. Solo el tiempo lo dirá, si habrá alguna nueva forma de visitar la abadía. De momento muy satisfecho con esta. Y ya para despedir el vídeo, bueno, últimamente estoy tomando la costumbre de hacer pequeños homenajes a gente que fallece. Ha vuelto a fallecer otra persona importante. Ha fallecido Johan Cruyff, o Johan Cruyff, que creo que es como se pronuncia correctamente en holandés. Un personaje fundamental del mundo del fútbol, que lo tiene todo para que lo odie, lo tendría todo para que lo odie, siendo yo del Madrid y siendo fan de la selección alemana, rival acérrimo en aquella final del Mundial 74, Johan Cruyff, rival acérrimo del Madrid, lo que nos ha hecho sufrir en años, pero como por encima de las rivalidades, que no odios, por lo menos en mi caso, rivalidades, está el amor al fútbol. Pues hay que reconocer todo lo que Cruyff ha hecho por el mundo del fútbol, por el fútbol moderno. Así que intentaré poner algún pequeño homenaje, no sé si me dejará la FIFA, creo que machaca bastante los vídeos donde ponemos imágenes de algún partido. Así que si puedo pondré algo, si no, que desde aquí el homenaje. Día de homenajes, evidentemente es el primer vídeo que grabo desde su fallecimiento. Todo mi reconocimiento para un grandísimo jugador, para un grandísimo entrenador. Que descanse. Y yo me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo.
Hasta otra. It's the day of reckoning in the Olympic Stadium in Munich. The crowd close on 78,000. Wonderful setting, marvellous atmosphere, and English referee Jack Taylor sets the game in motion. Holland and West Germany, and who would choose a favourite? The host nation, of course, bolstered by very partisan fans here, but the Dutch not without support either. It's an easy journey for them, and they have been the most impressive team of the entire tournament. Johan Cruyff's total football team. And here he becomes involved at the very start of the match. Rijsbergen. So many excellent footballers on view, and just one hopes we get a match worthy of the final itself. Cruyff immediately will drive on towards the edge of the West German penalty area. Vogt's going in, he's brought down, and a sensational start. A penalty awarded in the very first minute. And it was Uli Hoeneß's challenge. Johan Cruyff then.